gracias. Muchas gracias. Vernadsky, 59. Más rápido, por favor. Justo lo que querías. ¿No hay novedades? Neka, no deberías torturarte tanto. El doctor lo dejó claro. No puedes forzar más tu cuerpo. Son muchos intentos de fertilización seguidos. Neka, por favor, no suframos más, te lo pido de corazón. Si seguimos de esta forma, arruinarás tu salud, ¿comprendes? Mírate, se te ve mal. Pareces cansada. Así que tengo mala cara. Menos mal que tú pases, estás muy guapo. Tengo una reunión importante hoy. ¿Quieres acaso que me ponga a llorar contigo? ¿Qué hay de bueno en eso? Teníamos un trato. Lo prometiste. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloramos? Adivina tú misma. La fertilización no dio resultado. A ver, lo hemos hablado todos. Ahora soy la única que lo necesita. Desde luego yo no lo necesito. Tú claramente sí. Tienes el instinto maternal no gastado. Y claro que no lo vas a desperdiciar conmigo. Me tengo que ir. Yo también quería un hijo. Un hijo. Lo sabes muy bien. También fue Mamá, muy difícil para mí sobrellevar vez, aquella pérdida. Sus hijos no nacidos. Pero no podemos obsesionarnos, ¿comprendes? Estoy cansado de vivir según tu calendario de ovulación. Pasa, tengo 42 años. Simplemente ya no tengo tiempo. Entonces dedícaselo a tu hija. O a mí, por ejemplo. Por favor. Te lo ruego. Intentémoslo de nuevo. El médico dijo que en 2 meses sería posible. Podemos usar el material de donantes. Pasa. No, Neka. Conmigo no cuentes. No participaré. Sabes, Katia tiene razón. Estás perdiendo la cabeza. Ya estás hablando de donantes externos. Dios mío. Busca tú sola al donante, si tanto lo deseas. Hola, amorcito. Lo siento, no pude responder. Tuve problemas en casa. Sí, por supuesto que nos vemos. Sí, como dijimos. Adiós.
Hola, Nika. No, no me estás interrumpiendo. Estoy en el restaurante. Quiero tomar un café. Derramaron agua en la mesa 5. Sí, estoy aquí. Venga, suelta la sopa. ¿Qué querías decirme? Tu hermano y yo hemos discutido. Dice que ya no quiere ser el donante de esperma. Me da risa, lo siento. No sabía que nuestro Pasha era un donante de esperma. ¿Será el dios de inseminación o qué? Lara, no es gracioso. Dime, ¿realmente tengo mal aspecto? Bueno, pareces cansado últimamente. Necesitas relajarte. Sí, te vendría bien un masaje o ir a la piscina a nadar. Nina, te voy a despedir y no tendré en cuenta tus méritos especiales. Sí, lo siento. ¿Nadar, dices? Quizá debería de ir a la piscina. Tenía un certificado de regalo en alguna parte. Aquí está. Fuiste tú a regalarme. ¿Dónde lo saqué? Pues genial. El agua lo limpia todo. Adiós. Sergeyevich, otra vez están ahí esas personas desagradables. Están subiendo. Me ha llamado el guardia. Olga, por favor, dígales que no estoy disponible. Y dígales que no sabe cuándo volveré a estarlo. Le he echado unas gotitas de valeriana. ¡Salga de aquí ahora mismo, Olga! Y dígale a Sergey que salga. Él ya sabe a dónde. Pasha. ¿Los viste? Están aquí otra vez. Sí, Olga está en la sala de negocios. Malditos. Me dijiste la última vez que lo solucionarías todo. Y aquí están, no ha pasado ni un año. Y ya están detrás de mí. ¿Qué pasa ahora? Mira, Verónica había avisado que no anduvieras con ellos. ¿Y tú? Si hubiera seguido sus indicaciones, las de Verónica, ahora estaría vendiendo calzoncillos en el mercadillo. Mira, me voy a tener que ir, ¿vale? Tú haz lo que quieras. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. ¡Presiónales! ¡Aplaza el pago! ¡O pide una nueva financiación! Al fin y al cabo me debes dinero. Así que... Hola, amorcito. Sí, escucha, no pude llamarte, tengo lío. No, no pasa nada, me surgieron unos problemas acá en la empresa. ¿Pero qué dices? Mujeres, ¿de qué hablas? Tranquila, iremos mañana a las afueras de la ciudad. Te lo prometo. Todo está bien. Sabes, Tioma, estoy harta de toda esa historia ya. Han pasado 6 años y ella todavía no lo ha superado. Me siento como si fuera de segunda calidad. ¿Y tu padre qué? Antes también deseaba tener un hijo. En plan, jugar al fútbol con él, enseñarle los negocios, ir a pescar. Ahora parece que ya no le interesa tanto. ¿No es un poco tarde para ellos? Hoy en día hasta las mujeres de 50 años dan a luz. Es una nueva tendencia. ¿Los niños retrasados son genios o idiotas? Son más idiotas. Siempre les toca lo mejor. Buenos días. Le he llamado hoy. Verónica Dmitrievna, ¿sí? Sí, Saiko. Vemos su certificado, gracias. ¿Tiene el informe médico? No. Mira, nuestro médico tiene la consulta en el segundo piso, la tercera oficina a la derecha. ¿Me lo llevo? Sí, claro. Gracias. Que tenga un buen día. Thank you.
Nadas muy bien. Un pasado deportivo. Sí, hace ya. Sería más cómodo con gafas. Puedes tomar las mías. ¿Igor? El mismo. Y yo te he reconocido, Rujova, por tu forma de caminar y pruebas el agua con el pie antes de saltar. Entonces no he envejecido mucho. ¿Envejecer? Atrapas todas las miradas. Mira, vamos a tomar un café. Aquí cerca hay una cafetería. Hacen un café riquísimo. Todavía quería nadar un poco. Ah, sí, qué tonto. Tienes que nadar. Te espero en la cafetería dentro de una hora, ¿vale? Vale. Disfruta. Incluso el agua con cloro no puede estropear tu belleza. Para ya esa adulación grosera. Tengo 42 años y acabo de mirarme en el espejo. Inclusive sabes apreciar tu belleza. Dime, ¿tienes algún papel por ahí? Puedes ir a buscar. Toma. Oh, arranca algunas hojas. Quémalo todo, joder. Estos son tus apuntes. Tiomachka, no me los llevaré a Polonia. ¿Y para prepararte los exámenes? Mi padre paga por todo. ¿Qué exámenes? Venga, quémalo. Entonces te aceptarán sin exámenes. ¿Y eso es verdad? Mi papá dijo que todo estaba en orden. Solo falta el polaco. Entonces seguramente te irás. Sí, ¿y por qué no? Tengo una idea. Ahora entiendo por qué has elegido a Pablo. Es un hombre de verdad. Él sabe lo que quiere. Casi me muero de sufrimiento. Dime, ¿me echaste de menos? ¿Te acordabas de mí? No hablemos del pasado. Ah, sí, claro. Vale. Está bien. Hablemos de lo que tenemos ahora. Soy soltero, no tengo hijos. Tengo algún negocio. Me gusta viajar. Tengo una hija de 17 años, Katia. Pase se ocupa de equipos de bombeo. Trabajé con él muchos años, llevé la contabilidad administrativa. Los últimos años ya no. ¿Y por qué? Tú nunca querías estar en casa. Estar en casa no, definitivamente. Ya sabes, la vida en familia es complicada. La hija tiene una pubertad difícil, pasa y yo... Nico. Lo siento. ¿Qué pasa? Ya basta, está bien. Vamos, vamos a caminar. Vamos, vamos. Lo siento. Bueno, cuéntame. Tal vez te pueda ayudar con algo. Pero si no puedo, al menos escucharé. ¿Sabes lo gratificante que suele ser contarle a un desconocido todo? No eres un desconocido. Ah, sí. Entonces vamos, Rizik. Comparte tu dolor con un viejo amigo. Mira, incluso recuerdo que alguna vez fuiste un Rizik seductor. ¿A dónde ha ido todo? Nadie me ha llamado así desde hace años. Ni siquiera sé por dónde empezar. Hace unos años perdí a un hijo. Tuve un embarazo perfecto, nacimiento perfecto, bebé perfecto, y murió al cabo de un mes. Una muerte súbita. ¿Y qué es esto? Un paro respiratorio en el contexto de una salud completa. La autopsia no determina la causa. Oh, Dios. Lo siento. Sigo preguntándome cómo sería él ahora,
qué cuentos le gustaría escuchar, qué dibujos ver. Me estaba volviendo loca y decidí que debía dar a luz de nuevo. Un año de psicoterapia, sexo programado, indeterminables exámenes, tratamiento para mil cosas y resultado cero. Algo así. 8 fertilizaciones in vitro. Paso ya no quiere nada, ni al niño, ni a mí. Hasta hace poco soñaba con jugar al fútbol con el niño, a dónde lo mandaríamos a estudiar, pero ahora... ¿Sabes, Rejeka? Los hombres tenemos instintos totalmente diferentes. Y sus preocupaciones femeninas nunca entenderemos. Lamento haberte agobiado con todo esto. Llevamos 20 años sin vernos y ahora tu ex Rejek te montó un show. Los ex Rejeks no existen. Así que nada de disculpas. Vienes en coche. Dame las llaves. Te llevaré a casa y volveré en taxi. No se aceptan objeciones. Vamos. Gracias. Nika, ¿qué camisa me pongo? Tengo una reunión importante hoy. ¿Acaso planchaste mi camisa azul? Esa, mi favorita. Me encanta. No se me ha olvidado. ¿Pero qué estás diciendo? Sabes perfectamente que la necesito. ¿Pero qué te ocurre? Estás muy rara. Ahí tumbada. ¿Dónde está el café? ¿Y mi desayuno? Ponte esta. Tu barriga no se ve tanto en ella. Y te prepararé café ahora. Veamos, no he comprendido bien. ¿Acaso piensas que soy gordo? ¿No ves que te has quedado sin los agujeros en el cinturón? Pasa, admite que ya no eres un Apolo. ¿Pero por qué dices eso? ¿Quieres discutir? No quería lastimarte. Solo estoy preocupada por ti. Tener sobrepeso a tu edad no es una broma. ¿A mi edad? Tenemos la misma edad, Nika. Pero mi peso no ha cambiado desde hace 20 años. De verdad, no entiendo nada de lo que te pasa. ¿Quieres ofenderme? ¿Dónde está el café? No te preocupes, aquí está tu café. Aquí está tu desayuno favorito. Tienes un buen aspecto. ¿Quién te escribe? ¿Por qué de repente te interesa? Rara, estás muy rara. No he dormido bien. No llegas tarde al trabajo. Mira la hora. Muchas gracias. Estaba delicioso. Hola, Nikachka. Hola, Lara. ¿Te he despertado? ¿Qué va? Llevo despierta desde las 6 de la mañana. El carnicero ha hecho una oferta. Ya sabes, no podía perdérmelo. Pero ya voy al restaurante. ¿Tú qué tal? ¿Por qué no tomamos café hoy? Y luego tú vas a trabajar y yo al súper. ¿Ha pasado algo? Quizá. Estoy intrigada. Cuéntame ya. Vi a Igor. ¿Acuerdas de él? Pasé y él montaron un negocio juntos hace 1000 años. Claro que lo recuerdo. ¿Y qué hay de él? Bueno, es guapo. Aunque tiene la misma edad que Pasha. Lara, si lo vieras nadar. Ya veo. Es que Pasha ha engordado por tu propia comida.
Escucha, este Igor está casado. Los detalles cuando nos veamos. Vale. Nos vemos donde siempre, ¿de acuerdo? Uh-huh. Adiós. ¿Y quién es ese guapo de Igor? ¿Y por qué la tía Larissa lo conoce y yo no? Porque éramos amigos antes de que nacieras. Uh-huh. Antes de nacer yo. Entonces no me incumbe, ¿no? Katia, no empieces. Mamá, lo has empezado tú. ¿Y dónde está mi papito? ¿Lo has enviado a donar esperma otra vez? Buenos días a ti también, hija. Uh-huh. Es un hombre guapo. Era guapo ya de joven. Y tú lo rechazaste. Recuerdo que él perdió la cabeza por ti. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Espera ahora. ¡Ay! ¿Qué más? Se me ha olvidado por completo. Bueno, enséñale el territorio, las salas. Ay, se me ha olvidado por completo. Han llegado unos clientes para ver el restaurante para su boda. ¿Es que pasa? ¿No te lo había contado? Muy raro. Igor incluso le regaló su parte de negocio a Pasha y desapareció. No importa, ya han pasado 20 años. Nika, ¿qué te está pasando? ¿Por teléfono estabas de buen humor? Y ahora te veo muy apagada. Katia, tuvimos una pelea. Escucha, habla con tu ahijada. Es imposible estar con ella. Contesta mal, es grosera. Está bien, lo haré. Nika, lo siento, me tengo que ir. Sí, ¿verdad? Corre. Adiós. Necesito $300. Los polacos me pagarán 6,000 por 3 meses. Te los devolveré tan pronto los reciba. ¿Y son de fiar? No, todo será por contrato y firmas. Si todo es tan legal, ¿por qué no te descuentan esos $300 del primer salario? Lo necesito para preparar la documentación. Lo necesito ahora. ¿Me ayudarías? Lo necesito mucho. Yo tampoco tengo dónde conseguirlo. Gatito. Uh-huh. Mamá, te escucho, sí. He cogido la levadura y harina. Está bien, estaré allí pronto. Espérame. Rijek. Hola. ¿Igor? Sí, yo mismo. ¿No te sorprende que nos encontramos no por casualidad? Me ha parecido que era muy temprano para invitarte a una cita, pero para un encuentro casual mientras estás de compras. ¿Qué cita? Te ayudaré. ¿Me estás siguiendo? Sí, te sigo desde la casa. ¿No te has dado cuenta? Estoy bromeando, claro. Tal vez un té, un café. Vamos a tomar algo. Disculpa, tengo que ir a ver a mi madre. Espera unas amigas para té. Tengo que llevarle la compra. Uy, encuentro social. Lilia Alexandrovna sigue socialmente activa. Estoy impresionado. Salúdala. ¿Te importaría si te llamaría algún día? Sí, llama, por supuesto. Trato hecho. El camino está abierto y el carrito de compras apartado. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Por qué querrá llamarme? Nika, sigue contándome. Nada. Cogí el certificado de regalo y fui uh-huh. allá. Larissa dijo que el agua lavaría todo. ¿Sabes a quién encontré allí? No, ¿a quién? ¿Recuerdas a Igor? Oh, claro que lo recuerdo. Es muy bueno. Estaba muy enamorado de ti. No te quitaba el ojo. Un típico enamoramiento infantil. ¿Qué edad teníamos? ¿20? Los enamoramientos en esa edad surgían y se apagaban a diario. Podías juntar un puñado de ellos. ¿Y juntaste un puñado? Tuviste uno, pero ni siquiera te diste cuenta. ¿Por qué elegí a Pasha? Por supuesto que elegiste, sí. Pero no con el corazón, sino con la cabeza. ¿También me conoces? Claro que sí.
Escucha, Nika. Venga, dime. ¿Qué está pasando entre Pashka y tú? ¿Por qué fuiste a esa piscina a lavar no sé qué? ¿Lo has lavado? Venga, Tamisa. Necesitamos medio kilo. Dijo que estaba harto vivir según mi calendario de ovulación. Y si estoy tan obsesionada, que puedo encontrar a otro donante. ¿Incluso así? Mamá, realmente estoy loca. Sí. Pero no importa lo que pensemos. Has encontrado la fuerza para seguir viviendo, gracias a este salvavidas. Así que agárrate a él, mientras sea necesario. ¿Y qué? ¿Pavel sigue rechazando la adopción? Sigue. ¿Aún existe la posibilidad de tener un hijo? Pues, adelante. Agárralo. ¿Cómo? ¿Debería presionarlo? No sé qué vía escogerás. Ay, por Dios, mamá, no soporto cuando hablas con acertijos. ¿De qué vías? Mi única vía es la novena fertilización in vitro. El médico cree que yo misma puedo quedarme embarazada. Parece ser que después de todos esos tratamientos, de toda esa terapia hormonal, supuestamente el cuerpo de la mujer debe de estar listo. ¿Y el de hombre? También hablo sobre el material de los donantes. Oh, así que te aconseja que busques otra pareja con mayor capacidad reproductiva. Está bien. Mamá, eres insoportable, te juro. Lo siento, tengo que irme. Ya aquí necesitas otros 150 gramos. Eres una niña adulta. Sabrás lo que haces. Y yo siempre estaré a tu lado. Ya decidiré yo, para que no dudes, Pashinka. Rijik, ¿ya me echas de menos? ¿Cómo has conseguido mi número? Si te he localizado en el supermercado, ¿no crees que puedo averiguar tu número de teléfono? ¿Estás de broma? ¿Igor, me estás siguiendo? Imagínate esta situación. Me encuentras por casualidad, tomamos un café y luego me echo a llorar. ¿Tú no te preocuparías por mí? Sí lo haría, tienes razón. Gracias, estoy un poco avergonzada. Olvídalo. Me alegro de haberte encontrado y solo quiero volver a verte. Igor, discúlpame. Ya he llegado a casa, tengo que aparcar. Es incómodo hablar aparcando. Oh, sí, lo entiendo. No te detengo más. Te espero esta tarde a las 6 en la piscina. Adiós. Hola, ¿cuándo vuelves? Para ver qué hago para la cena. Nika, no cuentes conmigo. Ya te dije que hoy tenía una reunión muy importante. Me reuniré con los socios y más tarde cenaremos fuera de la ciudad. Así que no me esperéis despiertas, por favor. Y respecto a la cena de hoy, decide tú misma. Oye, estoy ocupado, mañana te llamo. Adiós, amor. Adiós. Kacha, ¿quieres comer? Pero es que no tenemos nada preparado. Aún no. Pero puedo cocinar algo rápido. ¿Tienes hambre? Qué raro que te interese. Esta mañana no te importó que yo no desayuné. Normalmente no desayunas. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Es solo mi impresión o estás buscando la pelea? Oh, mamá, admite que ya no te importo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tienes 17 años, ya sabes cocinar. A papá sí que le cocinas. ¿Es diferente? Sí, muy diferente. Y también lo harías por Vitalik. Cuidado. No hace falta que cocines para mí algo rápido. Ya veré dónde me darán de comer. Gracias.
¿Y por qué te van a pagar tanto dinero? Por recoger las manzanas y plantar árboles. Algo así, creo. ¿Trabajarás de agricultor? ¡Qué grande! ¿Y qué? ¿Iré a verte los fines de semana? Escucha, ¿encontraste la pasta? Te lo devolveré, Katia, sin falta. Voy a conseguirte ese dinero. ¿Se lo pido a mis padres? ¿Por qué los tuyos no te ayudan? Seguro que tu padre lo tiene. Tienen, pero para mí no. No ayudó ni cuando operaron a mi mamá. La familia nos ayudó. No sé, quizás pueda vender el scooter. Sería una pena. Ya, vale, ya pensaré en algo. La natación en general es el mejor antidepresivo. Lo probé yo mismo. Lo vi cuando trabajaba como entrenador. Ahora le digo a todos mis amigos, entre el alcohol y psicoterapeuta, quédate con la piscina. ¿Trabajaste como entrenador? Sí, un poco. Hace tiempo ya. Los años pasan. No he pisado en una piscina durante años. Es raro que nos encontráramos al mismo tiempo y en la misma piscina. Esto no es casualidad. ¿Lo organizaste? ¿Cómo podría hacerlo? Solo... es que últimamente he pensado mucho en ti. Sobre nosotros. ¿Cómo podrían ser las cosas si no hubiéramos tirado la toalla? En aquel momento. Ya sabes, los pensamientos son materiales. Así que te atraje a la piscina con el poder de los pensamientos. Increíble. ¿No tienes nada de prisa hoy? Parece que las negociaciones se prolongarán hasta el amanecer. El socio resultó ser muy terco. Toma. Gracias. ¡Qué vistas! Podría mirarlo sin parar. Es tuyo. Pero ten en cuenta que en un mes dejarás de fijarte en él y empezarás a fijarte más en el molesto zumbido de aviones que pasarán para allá y para acá y te esconderás detrás de las ventanas cerradas. ¿Ese es tu plan? ¿Encerrarme aquí por durante 6 meses? Eres un maníaco. Sería fantástico. Pero mi plan es otro. Tendré que casarme contigo después de todo lo que ha pasado. No te preocupes. Te libero de esta obligación. No, yo quiero. Es para toda la vida. Hola, abuela. ¿Qué tal? Estoy bien, sí. Mira, yo quería hablar. Me ha caído el té encima del portátil. Y si mis padres se enteran, me matan. Necesito $300 para repararlo. Sí, me lo han dicho en el taller.
Pero ¿para qué lo voy a enseñar a tu vecino si ya he hablado con el taller? Será más barato. Está bien, lo pensaré. Adiós. Tienes hasta las narices con tu Vitalik. No sabía que ibas a venir. Pensé que era una coartada más para Pavel. ¿Y no le extraña que últimamente me visites tan a menudo? Creo que a él no le importa en absoluto. Le da igual dónde estoy, con quién. ¿Y cuánto va a durar esto? ¿Puede que la fertilidad de Igor esté fallando? Mamá, un mes es poco. Ay, Dios. Bueno, ¿qué vas a hacer con Igor si todo sale como tú quieres? ¿Le dirás que ya es libre? ¿El moro ha hecho su trabajo? ¿El moro se puede ir? ¿Y lo de Pavel? ¿Crees que él creerá en este milagro? ¿Acaso te acuestas con él? Mamá. ¿Qué? ¿Le harás creer en la Inmaculada Concepción? Igor quiere que deje a Pasha. Ajá. Igor quiere. ¿Y tú qué quieres? Y yo quiero cambiar mi vida. Quiero tener algo por qué vivir. Estarás enamorada. Mamá. No murmures, responde. ¿Estás enamorada? ¿Y si lo estoy? ¿No puedo? Sí. Hola, está a tu lado un amigo que Pasha y yo tenemos en común. Lo siento, pero no quiero que nos vean juntos. Entiendo, me marcho. Sí. Escucha, tú y yo somos adultos. Y no me gustaría nada romántico andar con escondites. Quiero estar contigo. Quiero dormirme y despertarme a tu lado. Viajar, hacer planes. Y no escondernos como si fuéramos adolescentes. Y si quieres lo mismo, tenemos que tomar decisiones. ¿Entiendes que ahora es difícil? No entiendo. Si quieres lo mismo que yo, si queremos tener una familia normal, niños, ¿qué tiene de difícil esto? Sabes que puede que no haya niños. ¿Cómo que no habrán niños? Adoptaremos. Cogeremos uno del orfanato y le daremos un hogar. Igor. Claro que adoptaremos. Dos expresos para Larisa Sergeyevna y su amiga. ¿Para Larisa Sergeyevna? Normalmente no toma café después de la cena. ¡Qué observador! No sé, será una conversación muy seria. Bueno,
Larissa, entiendo. La noticia es inesperada. Hablando suavemente. Tú misma sabes cómo hemos estado últimamente. ¿Y qué? ¿Hay que dejarlo? ¿Para Igor? Lo siento. Entiendo que no lo esperabas. Es por eso que primero quería contártelo a ti. Después de todo, primero eres mi amiga y después la hermana de mi marido. No olvides que os presenté. Soy responsable de tu matrimonio. No eres responsable de nada. En general, no hay nadie a quien culpar aquí. Llevamos mucho tiempo separados. Y mientras trabajábamos juntos, no se notaba tanto. Pero ahora... Nika, millones de personas viven así. Pocas personas logran vivir como almas gemelas. Y esto no es una tragedia. ¿Has pensado en Katia? ¿Dónde queda Katia en todo este esquema? Pensé. Él iba a estudiar a Polonia. Espero que a ella no le importe. ¿Quién está con quién? Todo. Ya lo tienes todo planeado por lo que veo. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Por qué vienes? ¿Quieres bendiciones? ¿Apoyo? Comprensión, Larissa. Comprensión. Nika, yo... todavía podría entender si encontraras a un hombre más joven, con un buen acervo genético, por así Larissa, decirlo. No a este fantasma del pasado. No. No puedo decir que me alegre por ti. Esta es una decisión precipitada. Aunque sea tuya, solo te pido que no le digas a Pasha todavía. Pero, tiene problemas en el trabajo. Sí, también necesito de alguna manera prepararme. Tú tampoco le digas nada. No. No le diré nada. Gracias. Venga. Todo saldrá bien. Pasha, tenemos que hablar. No, es urgente. Voy, adiós. ¿Y qué esperabas? ¿Que serías capaz de estar así toda tu vida? Hice todo por mi familia. Y la vida personal. Es eso, personal. ¿Y tú, hermanita? ¿Desde cuándo tienes moral? ¿Cuántas veces me cubriste? Mis mentiras. Le contaste a Nika tales historias y tales mentiras que hasta yo mismo alucinaba de lo que decías. Y ahora resulta que soy un completo cabrón. ¿Y quién crees que eres? No te perdiste ni una sola falda. Mis chicas del hotel ya han perdido la cuenta. ¿A cuántas chicas llevaste ahí? Te diría que me sorprende que Nika hasta ahora nunca te haya puesto cuernos. Sí. Pero cuando lo hizo a lo grande. ¿De dónde salió este tipo? Se vieron por casualidad. ¿Pero qué más da? ¡No da igual, ¿sabes? ¡Déjala ir! ¡Y compartir el negocio! ¡Yevseyev me abandonará y dejará! ¡Ese tipo no obtendrá nada de mí, ¿comprendes? ¡Nunca! ¿Qué tenemos para cenar? ¿Dónde está Katia? ¿Por qué me miras así? ¿Hice algo malo? Para la cena tenemos rebozuelos en crema de yogur con patatas. Katia está en casa de su abuela y no te estoy mirando si te ha parecido. Qué bueno que Katia no esté. Ella se habría comido todas las setas. Tengo más hambre que un lobo. Pasha, escucha. Sí, dime, te escucho. Delicioso. Entiendo que tal vez este no es el mejor momento. Pero quiero decírtelo ahora, ahorremos los preludios. Pasha, te dejo. Lo siento. ¿Te vas a ir? Entonces... ¿estás segura de que lo pensaste bien? ¿Es esta tu decisión final? Sí.
Entiendo. Está bien. Si es lo que tú quieres. Nika, no te vayas. Esto que nos ocurre, podemos solucionarlo. Es mi culpa. Yo te amo, te quiero. Sé que tú también me amas a mí. Hemos estado juntos durante 20 años ya. Son tiempos difíciles, pero ya pasarán. Llegarán tiempos mejores, haré que suceda. Pasha, nos hemos convertido en extraños desde hace mucho tiempo. Tú siempre estás en el trabajo, yo estoy en casa, Katia ya ha crecido. No hay nada que nos una, excepto la rutina y mi tabla de ovulación. Esto solo es una crisis familiar más. Pero lo superaremos. Seremos capaces de superarlo juntos. Entiendo que has encontrado a alguien, ¿cierto? Encontré a Igor. Así que Igor, un viejo rival, entra en escena. ¿Lo amas? Pasa, no se trata de amor ahora. Quiero vivir una vida plena. ¿E Igor? Igor, por supuesto que puede dártela. Exacto. Escucha, no lo has visto en 20 años. No sabes nada de él. ¿Qué hace con su vida y a qué se dedica? ¿Qué importa? ¿Y si no fuera Igor? Sí. Tienes razón. Igor, o no Igor. Eso da igual ahora, pero ¿sabes lo que es más importante? Lo que dijiste. Acerca del amor. Que no se trata de eso. Nika, nosotros hemos pasado dificultades. Creo que podemos solucionarlo. Ya sabes. Nika, tú y yo tenemos una gran unión. Es mi culpa. Perdóname. Yo simplemente me acostumbré a tenerte cerca, a que me amaras y yo te amara. Intentémoslo una vez más. Y si no funciona, iremos juntos a la escuela de padres adoptivos. Ya me informé, lo necesitamos. Tendremos un hijo, ya verás. Amor mío. Nika. Puedes confiar en mí. Bandeja de plástico. 3 piezas. Vasos. 28. 28. Así que ella se queda. ¿Qué le habrás dicho, Pavlik? ¿Por qué no la dejas marchar? ¡Max! ¿Por qué has tardado tanto? Sí, bueno, un cliente se ha puesto un poco violento en la sala y Valiorka y yo lo... ¿Y ya está tranquilo? No de todo, pero bueno, está muy borracho. Pero sabes, está diciendo que es un cliente y tiene la razón. Así te comportas conmigo, me jubilas. En cuanto a Pavlik te ha llamado con un dedo. Mira que confiaba en ti. Y resultaste ser una mentirosa. Solo buscas tu provecho. Por Dios, Sigurd, ¿qué provecho? Espera, espera. ¿No te daba Pavo el dinero? Atención. Hasta incluso te aburriste. Y justo parece eternamente enamorado. Igor, qué bien te he caído. Lo siento.
Igor, nosotros... ¿Nosotros? Dijiste que querías estar conmigo. Estaba feliz de darte cualquier cosa. Y ahora no hay nada. Nada. Paz y yo vivimos juntos durante 20 años. ¿Qué pasará con estos años? Lo siento. He decidido darnos una oportunidad. Entiendo. Vete. Sí. Por Dios, ¿qué estoy haciendo? Visto a tu Ninochka. Me mira de una manera muy extraña. ¿Te parece? Vi a Pasha aquí el otro día. Guapísimo, en buena forma, con músculos. Ya sabes, fresco como un pepino. ¿Qué? ¿Le das sexo en vez de la cena? Lara, por favor, no me avergüences. Todo va bien. ¿Nina? Vete, vete, luego limpias. Estamos muy bien. ¿Ha pasado un mes? No me lo creo. Creo que me ha perdonado. Nina, ¿qué parte de lo que he dicho no has entendido? Que te vayas, por favor. Lo limpias luego. Ya está, tranquila. Alucino con esta gente. Repite, por favor. ¿Qué es lo que te perdonó? ¿Mi traición? Confiamos el uno en el otro. Por supuesto, es más difícil para él. Él no ha hecho nada malo. Ya. Tu traición, por supuesto. Así que confía en el uno en el otro. Sí. A ver, espera. Mejor nos centremos en lo importante. Vinimos aquí para hablar del cumpleaños de Pasha. Lara, ya lo hemos comentado todo. El menú, la música, los invitados, incluso la ropa. La lista debe de estar por aquí. Tranquila. Está todo bajo mi control. Me tengo que ir. He pedido un taxi. Espera, ¿por qué un taxi? ¿Y dónde está Pasha? Tiene una especie de cena con sus socios. Dijo que llegaría tarde. Dios mío, las cenas de siempre. ¿Qué estás susurrando? Ya veo. Digo que el taxi ya ha venido. Adiós. Venga. Cuídate. Cuídate. Hola, Pashinka. ¿Qué estás haciendo, joder? Ella confía en ti, ¿y tú? Acabo de regañar a Nina. ¿Y tú cenas con tus socios? ¿Que ya sabrás lo que harás? Vale, vale, está bien. Cabrón. Amigos, yo también quiero hacer un brindis. Porque el brindis de Nika no tenía nada más que te amo tanto. Pero ya estamos acostumbrados. Ya sabes que no te amamos solo por tu elocuencia. Gracias. Sí, quiero hablar sobre mi hermano. Mi querido hermano. Mi hermano pequeño. Mi tesoro. Y mi cruz. Desde que llegaste en mi vida... La llenaste tanto que nadie más podía caber en ella. Tampoco lo quería. Toda mi infancia la pasé contigo, cuidándote y protegiéndote de todos. Hasta te he casado con mi mejor amiga para tenerte cerca. Sí. Bauticé a tu hija. Espero que también cuidaré a tus nietos. Y saben, no hay tal secreto que yo no sepa de ti. Pero tampoco hay ningún problema que no me ayudes a resolver. Gracias. Estoy muy feliz de tenerte. Así que sé feliz, hermanito. Gracias. Salud, salud. Gracias, hermanita. Salud, bravo. Me alegra saber mucho que todavía me amas.
¿Sabes? No hacía falta que contaras lo de los secretos. No empieces. Y... ¿por qué tienes que hablar sobre mis nietos? Para tu información, me estoy preparando para ser padre. Pasha, ¿por qué haces eso delante de todos? Esto es nuestra familia. Tranquila, querida. ¿Crees acaso que aquí nadie está al tanto de nuestros asuntos con el esperma? A ver, ¿cuándo te has emborrachado tanto, hermano? Cuidado con lo que dices. Todo bien. Lara, estás rompiendo la tradición. Estoy sorprendido. Llevo toda la tarde husmeando cerca de la cocina. Dios mío, ¿cómo podría olvidarlo? Les he preparado una sorpresa gastronómica tradicional. El que adivine lo que se servirá hoy para nuestro cumpleañero, y por supuesto a todos ustedes, se llevará la receta de regalo. ¿Vamos allá? Vamos a ver. Creo que es ternera bajo salsa de trufa. Pues no. ¿El plato favorito de papá, pato con manzanas? Torta con leche de pájaro. ¿Tarta para el primer plato? ¿Qué estás diciendo? A ver si Lara nos da la receta y me la haces también. ¿Puedes explicar tu conducta? ¿Quieres hablar? Sí, ahora mismo. ¿Está bien? Yo estaba esperando el momento adecuado. Habla. Estoy con otra mujer. Tendremos un hijo, un niño. Te voy a dejar. ¿Estás sorda? Me voy. Prepárame algo de ropa para unos días. Olga Mikhailovna vendrá por ello. Mamá, me voy. Mamá, tengo que irme. Mamá, me llamo papá. Está bien, Katia, no llegues tarde, ¿de acuerdo? Olga Mikhailovna ya está aquí. Está bien, suba. Olga Mikhailovna, buenas tardes. Solo no diga nada. No voy a decir nada. Me callo. Gracias. No puedo quedarme callada. Veronika Dmitrievna, mire. Querida. Puede contar conmigo para lo que sea. Para todo. Solo Dios no lo quiera, no piense que yo lo sabía y que lo estaba encubriendo. Olga Mikhailovna, no pienso en eso en absoluto. ¿Qué importa si lo sabía o no? Para usted no, pero para mí sí. Porque su familia, usted y Pasha, digo Pavel Sergeyevich, sois como una familia para mí. Si me hubiera dado cuenta de algo, habría podido advertirle y podría hacer algo. ¿En serio? ¿Hacer qué, Olga Mikhailovna? ¿Ponerle cinturón de castidad? ¿Echarles veneno a las amantes? No usted, sino yo debía haber notado algo y ahora no tiene importancia. ¿Ahora va a tener un hijo? ¿Viene en taxi? No.
Pavel Sergeevich me ha dejado un coche. Víctor me está esperando. Adiós. Hola, ¿llevas mucho esperándome? Sorry, el profesor no nos dejaba salir. La uni es una locura, en casa tengo un caos. Mamá o llora o está en silencio. No le ha dejado entrar a la abuela, que nos prepararía algo. Vamos. ¿Y qué sabes de tu padre? ¿Sigue con la amante? ¿Qué va? ¿Piensa volver? Parece que está bien ahí. Tiene una nueva mujer, un nuevo bebé, una nueva vida. ¿Y tú has visto ese nuevo amor? No. Solo sé que es una entrenadora. Creo que se llama Olena. Bueno, es lo que me ha contado la tía Larisa, pero ella tampoco está muy al tanto. Mamá no sale del dormitorio. Bueno, tu madre tiene sus propios planes. Y ella también fue abandonada, pero tú no. Para ti, hijita, nada cambiará. Siempre seré tu padre, siempre te querré. ¿Y en específico? Dijo que me daría el dinero para Polonia, pero más tarde, problemas en el trabajo. ¿Ves? Problemas en el trabajo. Después nacerá el niño y comenzarán los problemas con el niño. Y luego la novia nueva, carratetas nuevas, dientes nuevos y ya vendrán más problemas. Luego el coche nuevo. ¿Lo entiendes? ¿Y qué quieres que haga? Por el momento nada. No harás nada que no le moleste. Y segundo, tendrás que intentar hacerte amiga de esa nueva novia suya. Y tercero, pídele dinero para los estudios y ya, para no ir la mitad del trimestre. Lo siento, señorita, se ha quedado sin dinero. Mira qué listo. Mire que no te echen a ti de Polonia. Lo tengo todo bajo control. No voy a hacerme amiga de nadie. Sí, hola. No, hoy no puede ser. Estaré en casa. Vamos el fin de semana. Sí, venga. Adiós. ¿Qué estás buscando? Quiero comer. ¿Por qué no la dejaste entrar a la abuela? Al menos ella prepararía algo. De momento sin abuela, por favor, porque si no, ella viene y empieza a salvar a todos. Y ahora no puedo. Compra algo hecho o cocina algo. Mamá, pero sí sabes que no tengo tiempo. La uni, además las clases de polaco. Vaya. Así que tus planes no han cambiado. ¿Hablaste con papá? Sí, hablé con él. ¿Por qué? Y quiere presentarme a su novia. Genial. Mamá. Mamá. Mamá, perdóname. No voy a ir a conocerla, te prometo. Katia, hagamos que tu relación con papá sea cosa vuestra. Lejos de mí, por favor. ¿Vale? Está bien, entiendo. He conocido a un psicoterapeuta muy bueno. Justo especializado en los síndromes post-divorcio. ¿Existe tal síndrome? Oh, ¿crees que eres la única? ¿Sabes cuántas mujeres están pasando por una crisis así? Mujeres, ¿verdad? ¿Y qué les pasa a los hombres? ¿El apogeo de la segunda juventud? Nika. Mi querida, basta ya de pensar en él. Hay un hecho. Tendrá un hijo. Necesita el divorcio. Y después, querrá la separación de bienes. Eres cruel. ¿Y por qué soy cruel? Para que el cuerpo viva hay que cortar las partes enfermas. Hablas como un cirujano.
Pero vamos, lo entiendo todo. Me llamó un tal Andrei, el abogado. Me reuniré con él mañana. Asha no contesta mis llamadas. Katya se está comportando de manera extraña. ¿Hablaste con Pasha? Pasha desapareció por completo. Solo me envía los mensajes de texto. Estoy bien. ¿Y qué debería hacer yo? ¿Y qué vas a hacer? Reunirte con el abogado de divorcio. Firmar papeles. Vivir, Nika. Buenos días. Mi nombre es Veronika Saiko. Andrei Tkach me llamó. Buenos días. Sí, sí, le está esperando. Buenos días, le he llamado. Pasa. Gracias. Buenos días. Siéntese. Veronika Dmitrievna, Pavel Sergeevich me pidió que le representara sus intereses en el proceso de divorcio. Le informo también, usted puede tomar un abogado que le acompañe en el divorcio. ¿Cree que yo sola no voy a poder? Por lo general, los clientes prefieren minimizar su participación. Pavel Sergeevich estará muy ocupado ahora para solucionar sus problemas personales, pero yo sí que puedo. Así que si necesito la ayuda de un abogado, la buscaré. No lo dudes. No tengo dudas. Andrés. Mira, este caso de divorcio, deja que me una. No, Irina, este es mi cliente. Gracias, no es necesario. Vale, pero cualquier cosa avísame. Cliente, ya veo. He visto que no se trata de un cliente, sino de una cliente. Muy guapo, por cierto. Pero nuestro hombre de hierro ni siquiera le ha ofrecido un café. Martechuka, mi querida. Oye, Nika, trae un poco de agua para Marta. Así. Así, Melinda. Bebe un poco de agua. Bebe, te va a venir muy bien. No quieres. Te va a venir muy bien. ¿Entonces qué? ¿Dices que has conocido al abogado de Pavel? Tenías que verlo, mamá. Seco. La ropa bien planchada. Flechas en los pantalones que te puedes cortar. Y se comportó como si soy yo la que está solicitando el divorcio y culpo de todo a mi marido. Y Pasha es un pobre infeliz que trabajó toda su vida, puso negocio a mi nombre. Y ahora, cuando conoció a su única mujer desinteresada, yo quiero despelotarlo. ¿Y por qué crees que tiene que hablarte diferente? Su cliente es Pavel, no tú. ¿Sabes, mamá? Al menos podrías apoyarme, para variar. Quería apoyarte. Pero no me dejaste. Ya te he dicho está que bien, lo siento. Está bien, estás perdonada. Pero no te dejaré que te desanimes. Se ha ido el marido no querido. ¿Pero cómo puedes? ¿Y qué? Pues sí puedo. Y deja de engañarte a ti misma. Necesitabas un hijo. Tanto Pavel como Igor estaban ahí para esto. Pero eso es todo. Este tema ya no es relevante. Por lo tanto, escucha lo que te quiere decir ese Andrei. Lee toda la documentación y empieza a actuar. Si tiene alguna pregunta, por favor, puede decírmela. Lo de los papeles de divorcio importa todo. Por eso no puede haber nada desapercibido. Gracias, Andrei. Al parecer todo está claro en los documentos. Dígame, ¿cómo sucede todo esto? En su caso, debido a la división de bienes, el proceso no es rápido. Después de todo, montaron una empresa juntos. Pero Pavel Sergeevich tiene prisa y quiere divorciarse cuanto antes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero hago lo que él me dice. Nos divorciaremos en la corte. Ustedes tienen una hija menor y, por tanto, hay que hacerlo. La reunión tendrá lugar en unos días, se lo haré saber. No llevará mucho tiempo, pero un poco de formalidad en la corte y listo. ¿Qué pasa si me niego a divorciarme? No le aconsejo. Los divorciaré igual. Solo se complicará su vida. Mi vida ya es complicada. Thank you.
¿Cuánto queda? ¿Qué quieres ver? Anda, vete de aquí. Quiero estar aquí, punto. Bueno, bien. ¿Ya has visto a tu padre? No. Mamá sí que entró. Quizás me lo haya perdido. ¿Ha llegado el marido? Aún no. Andrei Georgievich no puede esperar más. El juez ya está molesto. Su día de trabajo ha terminado hace media hora. Pongamos otra hora. Andrei, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Pasha? Él no ha respondido mis llamadas. Bien, voy a disculparme con el juez y aplazamos el juicio. Me pondré en contacto con usted lo antes posible. Puede marcharse por hoy. ¿Puede explicarme qué está pasando? ¿Dónde está él? Le avisaré en poco tiempo. Por el momento, adiós. ¿Cómo que adiós? ¿Ha desaparecido? No me cuente que hay que esperar 3 días antes de denunciar la desaparición. Conozco a Pasha. No es típico de él desaparecer así. Ha pasado algo. Está bien, haré lo que pueda por el proceso. Bueno, ¿y qué hay novedades? Mamá acaba de salir con un hombre. ¿Y tu papá? Escucha, ¿qué pasa si él cambia de opinión? Quizás vuelva. A veces pasa. Mira, no sé, Katia. Vámonos ya. Llevamos aquí todo el día. Vamos. Baja más a ver si encuentras algo por ahí. Tú ya conoces este lugar, hombre. No encontrarás nada ahí. La gasolinera dijeron que él estaba con una mujer embarazada. Se pelearon. Mierda, ahora las embarazadas no se ahogaron aquí. No, ella volvió a la ciudad. El de la gasolinera la vio marcharse. ¿Reconocerán en coche? Es un Jeep plateado. Revisa las cámaras. Claro. Adelante. Leo. Leo, maldita sea. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Por qué los clientes se quejan? El arroz está poco hecho o quemado. Dile a este becario que acabará fregando los platos. Está bien. ¿Qué? Marisa. ¿Qué? Han encontrado el coche de Pasha. Oh. A ver, tranquila. Salgamos de aquí. Vamos, vámonos. Tranquila. A ver. ¿Qué dices? ¿Dónde encontraron el coche? ¿Y Pasha? ¿Pasha qué? ¿Encontraron? Solo encontraron el coche. Siéntate. Y la ropa. Exhala. Tranquila. Cuéntame con calma. ¿Dónde encontraron el coche? En los acantilados. En una pendiente. Jugábamos ahí en la infancia. Teníamos prohibido saltar allí. Bueno, ahí. Todo está bien. Pasha conoce ese sitio como sus 5 dedos. Dios, Larisa, hay un remolino. Es posible que el cuerpo no se encuentre nunca. Dios, qué tonterías. Cuerpo. Ni siquiera quiero oír hablar de eso. Qué absurdo. A ver, tranquila. ¿Qué dice la policía? ¿Qué versiones tienen? ¿Es un atraco, un robo, un secuestro? ¿Qué? Me preguntaron si tenía algún intento de suicidio. Pero sí, es ridículo. Pasha jamás haría algo así. Sí. ¿Y qué sabes de su relación con esta? ¿Tal vez les haya pasado algo a Lee? Estaban juntos. Supuestamente ella se fue antes. ¿Sabes? Eso es lo que Elia dice, que no se sabe si esconde algo.
Nika, querida, escúchame. Ninguna mujer sería capaz de hacer que Pasha se suicidara. ¿Entiendes? Dios mío. ¿Crees que está vivo? No creo nada. Ahora mismo no puedo pensar en nada. ¿Y cómo está Katia? Katia... Ella no sabe nada, está en casa de mi madre y yo iré con ella, Lara. Yo... Él no me haría eso, ¿verdad? Nika, lo siento. No puedo hablar de eso ahora. Tú vete. No entiendo cómo pudo pasar esto. Ni siquiera puedo creerlo. Conozco ese lugar. Siempre ocurren accidentes ahí. Y mamá, como siempre. ¿Me he perdido algo? ¿Estás llorando porque papá no vino a la corte? Pero si es algo bueno, ¿no? Katia. Katia, ven aquí. ¿Qué más? Katia, tu madre y yo tenemos algo que decirte. Es que... tu papá... tuvo un accidente. ¿Está vivo? No sabemos. El coche fue encontrado cerca del río. Existe la posibilidad de que... Katia. Es tu culpa. Todo es por tu culpa. Katia. Espera, Katia, Katia. Katia, espera. Espera, digo. Katia no contesta, le he escrito a Artyom. Dale tiempo. Todo es mi culpa. Y con mis propias manos cogí y destruí mi familia. Idiota. Dios, estaba loca por tener un niño. Tal vez lo estabas, pero al menos fuiste honesta con él. Sin embargo, él no lo fue contigo. Le vino el karma. Mamá, ¿qué estás...? ¿Qué karma? Una locura. Esto no tenía que haber sucedido. Sabe nadar muy bien. Él mismo una vez salvó a un hombre en el mar. Se ahogan hasta los que saben nadar. Dios, es el karma por pensar que podía hacer lo que quisiera. Tanto en el agua como en las relaciones. ¿Entonces crees que Pasha murió? ¿Tú crees que se fue hasta el fondo? Lo siento, es simplemente alegórico. Artyom no sabe dónde está Katia. ¡Oh, Dios! ¿Qué hacer? La búsqueda de Pablo Sergeevich continúa, así que... puede ser él tomó un descanso o algo así. Nos alegraremos si lo encuentran. Espero que Pablo Sergeevich este año esté sano y salvo. Pero esto no tiene nada que ver con los negocios. La deuda está aquí. El plazo de pago ha vencido. Queremos nuestro dinero. Que yo sepa, Pablo Sergeevich iba a cerrar este tema, pero...
Ahora, debido a su ausencia, iba a cerrarla, pero no cerró. Desapareció. Tal vez con dinero. Pero quien figura en nuestros documentos es Verónica Dmitrievna. Ella no ha desaparecido. Que pague la deuda. Estoy en acuerdo, Andrush. Sí, definitivamente, pero le pediría que esperara un poco hasta que algo quede claro con la desaparición de mi cliente. Verónica Dmitrievna se retiró del negocio hace mucho tiempo. ¿Y qué? Tú puedes esperar. Nosotros lo haremos. Todo está aquí. Números, porcentajes, penalización por demora y su firma. Así que yo fuera ella, me daría prisa. No entiendo cómo pudo pasar. Pasha, ¿estás loco? ¿En qué estaba pensando aceptando estas condiciones? ¿En qué pensaba? Saltaba a un abismo. ¿Crees que es por la deuda? No sé, pero ¿cuál es la cantidad? ¿Le dijiste a Verónica sobre la deuda? Ella sabe de esto. Ella ha estado apartada de los asuntos durante muchos años. Katia, todavía no se sabe nada. Tenemos que esperar que tu padre esté bien. ¿Y qué? ¿Y a dónde fue? ¿Huyó? No lo sé. Solo espero que sí. ¿Y qué debo esperar yo? Prometió darme dinero para estudiar en Polonia y para la vida en general. ¿Y ahora qué? Estamos todos preocupados por si está vivo o no. Y tú hablando de dinero. Dime, Nika. Lara, Katia ha desaparecido. Le conté lo de Pasha, Elia. Está conmigo. Está bien, voy allá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tampoco te importa? ¿Vivo o no? Lo más importante es el dinero. A él tampoco le importa si estoy viva o no. ¿Y a ella? ¿Crees que le importo? No soy Vitalik. No estoy muerta para que se preocupen por mí. ¿Qué estás diciendo? Nada. Puedo cuidar de mí misma. Así que díselo a tu amiguita. Hace 6 años perdiste a tu hijo. Diste a luz y lo enterraste al cabo de un mes. Pero ahora, Nika, te arriesgas a perder a tu hija, a la que has criado durante 17 años. Katia se siente sola e infeliz. Habla con ella. ¿De qué debo hablar con ella? Ella no me escucha. Hace todo al revés. Solo dile que la amas. Es así de simple. Te sientes a su lado y se lo dices. Dile que le quieres más que a nadie en el mundo. Y abrázala. Esto es tan importante. ¿Qué más necesita una niña? Según tengo entendido, se cancela el viaje de Katia. ¿Y qué va a pasar con la empresa? ¿Quién se ocupará de todo esto hasta que Pasha regrese? Tengo que volver a la empresa, Andrés. Dice que por ahora soy como la sustituta de Pasha. Sustituta de Pasha. ¿Y jurídicamente, cuándo se debe reconocer su desaparición? André dice que en 1 año. Solo hablaste, André. André dijo, André hizo. ¿Con quién más debo hablar sobre esto? Es el único que lo sabe todo. Tú tienes que estar al tanto de todo. Y lo más importante debería ser Katia. Nikusia. Tienes que llegar a ella. Esta es tu chica. Tu flor. Mi chica. Todo estará bien. Yo sé que sí, gatico. Se había enfadado con su novia o algo así. Se habría emborrachado o le debe dinero a alguien y habría huido. Le pasó a mi primo también. Mi padre no se emborracha y no juega. Solo estoy suponiendo. En la vida pasa de todo. Salgamos por ahí, vamos. Sí, solo por poco tiempo, porque pronto empezarán a buscarme con los perros. Mira, yo pienso otra cosa. No estaría mal si te enteraras de la herencia. Sería más fácil si tu papá realmente muriera. Ya sabes cómo en las películas vivo, Artem, ¿no? Hablas de mi papá.
¿Y qué? ¿Yo digo mentiras o qué? ¿Pero de qué herencia? ¿O no tienes 18 años? ¿Eres tonto o qué? Mi padre desapareció. ¿Lo entiendes? Más que tú, no. Pero ahora puedes olvidarte de Polonia. Mentira. Mi padre me prometió. Calla. Катюш. Мама, ¿qué estás haciendo? ¿Papá? No, no. Aún no hay noticias. Creo que es bueno por ahora. Vamos, te daré de comer. No quiero comer. Katia. Mamá. Igual no tenías que haberle presionado tanto al papá con lo del niño, así como con el resto. Vivirían como siempre. Sabes, ahora creo que no tenía que haber insistido. Solo creía que el bebé nos uniría. Cuando aparece un niño pequeño en la familia, las personas se vuelven más cercanas. Quieren dar su amor, entregarse. La gente empieza a saltar alrededor de sus hijos como... Se vuelven subnormales de ese amor y dan ganas de vomitar. ¿Cómo puede el amor dar ganas de vomitar? Kat, te quiero. Lamento haberte desatendido. No quería ofenderte. Ven aquí. Vamos a comer. La abuela trajo sus croquetas riquísimas. Vamos. ¿Por qué tardaste tanto? ¿No llegamos tarde? No se llega tarde allí. Se me informó como si yo tuviera que recoger un paquete de los correos. Venga para un reconocimiento de cadáver. ¿Qué pastillas has tomado hoy? Pensé que estarías histérica. Mamá me dio algo. Dijo que por si acaso. Así que... Parece que las pastillas de mamá no son suficientes. A ver, vamos. Venga, venga. Adelante. Adelante. ¿Están listas? Sí. Es este Pablo Sergisako. No es él. Mire más de cerca. La muerte cambia el físico a veces. Disculpe, tengo que salir. No es para allá. Vaya día. Larisa, ya me es hora. André me ha llamado, tengo que ir a verlo. ¿Quieres que te acerque a algún lado? ¿Al restaurante? No. Llévame hasta mi coche. Hola, Max. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, aquí todo normal. ¿Cómo estás tú allá? Bien, no fue Pasha. En realidad ya lo sabía. No hacía falta ni ir. Sé que está vivo. Lo presiento. Max, aún tengo que hacer unos recados por aquí. Dime, ¿tardarás demasiado? ¿Llegarás hoy? No lo sé, cariño. No lo sé. Te extraño. Aquí está el acuerdo para la compra de las estaciones de bombeo.
Y este es otro acuerdo adicional. ¿Vio cuál es la suma? Y este es otro contrato. Esos números astronómicos. No entiendo. Pase siempre ha sido tan cuidadoso. Este es un contrato de crédito que Pablo Sergeevich sacó. Espere, ¿y los plazos? Sí. Desafortunadamente estamos fuera de plazo. No entiendo. ¿Cómo pudo pasar esto? Bien, me ocuparé de eso más tarde. ¿Quiere un poco de agua? Bueno, André, a ver si he entendido bien. Para saldar mis deudas, tengo que vender la empresa. Así es. ¿Y también el piso? Puede ser, pero el piso puede esperar un poco. Bueno, ¿me ayudaréis? ¿Qué me está esperando? ¿Pensabais que me volvería histérica? Desafortunadamente, mi histeria no nos ayudará. ¿Puedo contar con ustedes? Sí, por supuesto. Y otra pregunta. ¿Y estos acreedores pueden ser relacionados con la desaparición de Pavel? Por lo que yo sé, la policía no considera esta versión. ¿Mi familia está en peligro? Yo no poseo esa información. Entendido. Todo es posible. Tenemos que apurar. Ok, preparan los documentos. Vendo la empresa. Sí, vaya guante que tiene. Si yo estuviera al menos en su lugar, iría a tomar un poco de valeriana. Mujeres, ¿quién las entiende? Olga Mikhailovna, buenas tardes. Ay, Larisochka, Pavel Sergeevich. No vamos a llorar en vano. ¿Cree que él puede estar...? No saco conclusiones precipitadas. Quería preguntarle algo. Sí, lo siento, lo siento. Dígame. Le responderé cualquier pregunta. Pavel Sergeevich es como un hijo para sí, mí. Sí, sí. Me dijo una vez que se iba a encontrar con su viejo amigo, un compañero de clase. Alec. Ese. ¿Sabe? Me dejó su tarjeta. Un momento. Un momento... Aquí lo tengo todo en un orden perfecto, tanto en documentos como en contactos. Ese no... Aquí está. Por Olga favor. Mikhailovna, usted no tiene precio. ¿Qué pasa con este Oleg? ¿Sabe? No me ha gustado nada. No es de su círculo. Adiós, Olga Mikhailovna. Tengo prisa. Hola, Oleg. Hola, soy Larisa, la hermana de Pasha Saiko. Sí, estoy de acuerdo. Una llamada inesperada. ¿Cuántos años han pasado? Sí. Ajá. Cada uno anda metido en sus asuntos. Oleg, tengo una pregunta un poco rara para ti. Solo entre nosotros, ¿de acuerdo? Pasha tiene problemas. Te lo explicaré en detalle más tarde.
¿Recuerdas la pelea que tuvieron en el instituto? Y luego Pasha desapareció. Eso es, cuando llamaron a la policía. Uh-huh. Creo que estuvo en su casa de campo. ¿Dónde era ese sitio? Gracias, sí. Entendido. Sí, te lo contaré todo más tarde. Adiós. Mamá, Katia y yo venimos a vivir contigo. Alquilaré mi apartamento. ¿Por qué? Es que Pasha debe mucho dinero. Todos desconocen las circunstancias, su jefe financiero, su abogado... ¿Alquilar tu piso ayudará a resolver el problema? No ayudará, pero nos dará de comer. Por favor, no me hagas preguntas, solo déjanos vivir aquí. Entiendo. ¿Y cómo puedo ayudarte? Mamá, solo esté a mi lado. Y al lado de Katia... Bebe un poco de agua, todo se arreglará. No hay situaciones sin salida, tú me lo has dicho. Y la encontraré. Solo tengo que ver esa salida. Bien, ¿la ves? Aún no está claro, bebe agua y cálmate. Tengo que arreglar lo de la empresa. Porque no hay nada de fondos en la cuenta. ¿Para qué necesitaba tal cantidad? ¿Y por qué aceptó un préstamo con términos tan abusivos? Y tengo que encontrar un trabajo. ¿Y cómo vas a conseguir el trabajo de contable? Llevas 2 años sin trabajar. El área financiera ha cambiado mucho. De momento no cogeré este trabajo. Necesitamos el dinero, pero ya. Trabajaré con Larissa como una camarera o de taxista. ¿De taxista? Bueno, entonces yo... de telefonista. Pasha, abre, soy yo. Pasha, sé que estás vivo. Por favor, te ayudaré en todo, Pavlik. Ay, demonios. A ver. Vale. Mamá, no puedo hablar ahora. Espero al cliente. Sí, es el último y vuelvo a casa. Ya está, adiós. Sí, se suba. Sí, el mundo está cambiando. Ya sabe, ahora una mujer decide por sí misma qué debe llevar, a qué hora del día conducir, en qué asiento sentarse, incluso estar guapa o no. Acoso. El mundo está volviéndose loco. Uh-huh. Una hermosa mujer conduciendo un taxi en la noche en vez de estar en el lugar de atrás con un lindo vestido. Y misteriosamente mirando por la ventana. Puede, pero no es necesario.
El mejor cumplido para mí será un pago adecuado por mi trabajo. Sí, los cumplidos de los hombres ahora se toman como... Las circunstancias ahora son así. Moda. Solo dinero. Sí, esta palabra. Acoso, acoso, sí. Y tampoco puedes hacer cumplidos sin que te acusen de acoso también. Una mora de todos los tiempos. Solo importa la situación mercantil y se olvida la persona y el ser humano. Ahora todos les interesa. Gracias. Gracias. Vernadsky 59. Más rápido, por favor. ¡Chica, espera! ¡Demonios! Mamá, ¿por qué te quedas parada? Sí, tienes razón, tenía que haber ido a la policía. Como puedes ver, no lo he hecho. Estoy sentada en casa con el hijo de otra persona. Tiene que comer. Dios, necesita pañales, biberón, tantas cosas. Mamá, quédate con él. Voy corriendo a la tienda. No, no. Por favor. No. Yo voy a la tienda. Vale, compra por favor la leche de fórmula, un biberón, un chupete y unos pañales. Estás totalmente loca. Estoy loca. ¿Puedo ayudarle? Señora, no sea tímida. Pase, le ayudaremos. ¿Qué ha pasado? ¿Le ayudamos? No, no, no. Nada. Está bien. No se preocupe. Todo está bien. Lilichka, querida, hola. ¿Puede felicitarte? Sí. Vi a Verónica por la ventana. Al principio no me podía creer. Luego pensé, gracias a Dios. El señor al final escuchó sus oraciones. No soy religiosa, como sabes. Sí, lo sé, pero esto es un milagro. ¿Decidieron coger al niño del orfanato? Al menos está bien de salud. Lo siento, tengo prisa. ¿Viste esa? Una tía orgullosa. Ella no suelta ni mu. Le trato con todo mi corazón, Tanjiko Petrovna. 30 años en la misma casa, no es una broma. Somos casi parientes. Dios no lo quiera, Dios no lo quiera.
¿Qué has traído? Mamá, yo herví el agua. Ajá. Hay que esterilizar el chupete, hija. El biberón. Un segundo. Y remueve la mezcla. Lávate las manos como primero. Como si no lo supiera. Uh-huh. Por cierto. ¿Y qué le contaremos a la gente? Todos los vecinos ya lo saben. ¿Y qué le dirás a la niña? Katia está a punto de venir. Los vecinos ya lo saben. La abuela está preocupada. Entonces, ¿qué se te ocurre? Sí, diré la verdad. Dios, ¿has comprado los pañales? Solo pediste comida. Vale, llama a Katia que compre ella. ¿Qué? ¿Así de fácil? ¿Y qué le digo? ¿Compra varios paquetes de pañales para un recién nacido? Solo llama y díselo. Ay, espero que sepas lo que haces. Mamá. Dame una botella y un teléfono. Llamaré yo a Katia. Por cierto, ¿has hablado con Larisa? No hablé. Ah, claro. Tienes miedo de que no lo apruebe. No tengo miedo a nada. Hola. Sí, mamá. ¿Qué quieres? Ya estoy al lado. ¿Comprar qué? ¿Pañales? Mamá, ¿quién está ahí? ¿Hola? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? No sé. Mamá quiere que compre pañales. Y luego oí llorar a un bebé y me colgó. No entiendo. ¡Eres tonto! Vamos a comprar pañales. Hay un bebé llorando. ¿Qué está pasando? Y yo qué sé. ¿Qué mierda? Es un poco feo. La mayoría de los bebés no son hermosos. Yo elegiría uno de la minoría. Katia, yo no lo elegí. ¿Pero de dónde vino? No me lo vas a creer. Me lo dejaron en el coche. Entonces es un niño expósito. Pensé que solo pasaba en las películas. Entonces, ¿por qué lo trajiste aquí? Hay que llevarlo a la policía o a la casa del niño. Mamá. ¿No lo habrás robado? ¿Qué estás diciendo? Bueno, quién sabe. Dejé a los pasajeros cerca de la casa de maternidad y una mujer se subió al coche. Pero luego huyó en el semáforo. ¿Y qué? ¿En esos casos hay que llevar al niño a casa? Adoptemos también perros calvos, gatos sin hogar. Yo le he dicho lo mismo. Escuchad, yo lo entiendo todo. No soy idiota. No estoy segura. Mamá. Sí entiendo que tenía que llevar al niño de inmediato a la casa de maternidad. Estoy segura que su madre cambiará de opinión. Seguro que recuerde el número de mi coche. Mamá, estoy segura de que ella lo hizo bajo el estrés. De lo contrario, ¿por qué no lo dejaría en el hospital? Seguro que sabía que tu sueño y todas tus esperanzas están en que alguien te regale a un bebé. Esperemos solo unos días. Si no aparece, yo misma lo llevaré al hospital. Lo prometo. Y si no lo haces, lo haré yo. También te lo prometo. Katia, lávate bien las manos. Como si tuviéramos pocos problemas. No eres un problema. Eres un regalo. ¿Y si la empresa se declara en quiebra? El dueño de la empresa no se hace responsable de sus deudas, ¿no? Creo que este no es nuestro tema. Por ley,
El gerente fundador es culpable de la insolvencia y los bienes de la empresa. Es responsable ante los acreedores, bienes y fondos personales. Esto en caso de que la venta de la empresa no cubriera sus gastos. Así que no me declararía en bancarrota. Alguien le ha tendido una trampa. No podía cometer esos errores. Lo siento, André. Ya no puedo más. Yo lo entiendo todo. ¿Puede ser que un poco más de café? Un café más, por favor. Ahora lo principal es el tiempo. Él funciona ahora en tu contra. ¿Qué hora es? Lo siento. Dios mío, tengo que irme. Tengo un hijo. ¿Qué tienes tú? Perdona, ¿qué tiene usted? Tranquilo, ya quería ofrecerlo yo. Tuternos. Yo tengo un hijo. Muy pequeño. Esto es una historia muy rara. Lo siento, tengo que irme. Te lo explicaré más tarde. Ajá. Muchas gracias. ¿Por qué me persiguen estos bebés? Pero no a ti. ¿Cómo le explico que este bebé no es Vitalik, que ha vuelto con ella? A este bebé hay que entregarlo a donde sea. Ella ya se cree su madre. Y parece que ya ni se acuerda de lo que le ha pasado a Katia, papá. Katia, ya te lo he dicho muchas veces. Si este niño no tiene papás y nadie lo busca, realmente pueden venderlo. Yo realmente te lo digo. Yo he visto anuncios también. Vendo niños. Y si lo buscan realmente, lo están buscando ya. ¿Y cómo sé que no es de nadie? ¿Y si lo buscarán? ¿Y si ya lo están buscando? Nos pueden meter en prisión. A nosotros no, a tu abuela y tu mamá sí. Mira, no vamos a contárselo a nadie, ¿vale? Tenemos que averiguar quiénes son los papás de ese niño. Lo haré. ¿Cómo? Mamá dijo que pasó al lado de un materno. Una compañera mía ha hecho prácticas ahí. Nika, espera. ¿Eres tú? Hola. Hola. Me acabo de enterar de lo que le pasó a Paul. Fui a tu casa y el conserje me dijo que no estabas. Pensé, si no te encuentro, estarás en casa de Lilia y te llamaría, pero tenía miedo que no contestaras. Esto es un desastre. ¿Y cómo estás? Con razón tenías miedo. Tengo tu número bloqueado. Querida mía, perdóname, por favor. Me porté mal. Soy un idiota. Perdóname, por favor. Justo todo lo que había soñado se derrumbó en un instante y no me contuve. Entiendo que son excusas patéticas, pero yo pensé mucho en nosotros, en ti. Y claro que tenías razón. Teníamos que darnos una oportunidad. Teníamos que darle una oportunidad a la familia. Perdóname. Dime, por favor. Quiero ayudarte. Realmente quiero ayudarte. No creo que debamos. Esta no es buena idea, Rizik. Espera, no te apresures. Yo quiero solamente ayudarte, como un amigo, como esposo y amigo. No te lo había dicho, pero tengo muchas posibilidades y yo puedo ayudarte mucho. Gracias. Está bien, lo pensaré. Te llamaré, ¿de acuerdo? Ajá. Yo esperaré. No sé, tal vez sea una estupidez. Mamá, decidí usar cualquier opción. No hables con acertijos. He visto a Igor cerca de la casa. Oh, ¿y qué quería? Pidió perdón. Prometió ayudar. Dijo que podía averiguar de dónde vienen tales deudas y crédito en general, porque todo se desmoronó tanto. ¿Y lo has perdonado? Ni lo pensé.
Decidí entregarle los documentos para que pueda orientarse en la situación. Que no tengo nada que perder. ¿Se lo dijiste a Andrei? No quiero involucrarlo. Duerme, hijo mío. Que duermas bien. Duerme, sol y viento y agua. Mira, ya viene. Hola. Hola. Te presento a Dasha, Artyom. Escucha, ¿vamos a comer shawarma? Sí, ve a comprarnos uno. ¿Y la pasta? Yo pagué la vez pasada. Qué guay, la pasta. ¿Y tú pagas? Son nuestras cosas. Vale, vale. ¿A qué me estabas buscando? ¿Por qué no podemos hablar por teléfono? ¿Trabajas en el materno? Guay. ¿Te has quedado embarazada, amiga? ¿Puedo ayudar? Caro, pero rápido. No estoy embarazada. Necesito saber quién dio a luz la semana pasada. Solo los gatitos nacen gratis. Venga ya. Si éramos amigas. Está bien. Entonces dime por qué lo quieres. Mejor te pago. ¿Cuánto tiempo tardas en conseguirlo? En unos días. $100. Mira ahí. Va todo Alfonso con shawarma. No soy Alfonso, soy Artyom. Además de pobre, es un tonto. Bueno, gente, me voy. Comed vuestra comida basura sin mí. ¿De qué comida basura habla? Ah, ni caso. Dame mi burrito. Lo que sí que importa es que ha aceptado. ¿Y el dinero de a dónde lo tendremos? La conseguiré. Abuela, ¿has visto mi pantalón negro con flecos? ¿Con agujeros en las rodillas? Sí. Lo lavé. ¿Lo lavaste? ¿Por qué? No te preocupes. Siempre reviso los bolsillos antes de lavar. ¿Me cuentas? ¿Es el dinero de tu madre? ¿Ahora vamos a robar a los padres? De verdad que lo necesito, abuela. Podrías haberme pedido a mí. Y lo hice. Abuela, necesito muchos $100. Por favor, lo voy a devolver. Claro que lo harás. Todavía hay trabajo por hacer aquí. Trabajarás. Pero no le digas a mamá. Ah, pues sí, se lo voy a decir. Porque quiero acabar con ella por completo. Diciéndole que su hija le roba. Ella piense que ha sido el padre. Y que siga pensando así. Vale, abuela. Abuela. Gracias de todos modos. Eres la mejor. Te quiero mucho. ¡Ay, venga ya! Andrei, qué bueno que has pasado por aquí. Yo no podría salir hoy. Hay mucho que leer. No hay mucho, pero hay que leer. Yo... Dámelo, yo lo tengo y tú... Lee. ¿Sí? Con cuidado. Sí. Todo está bien, lee. Sí. Mira, he pensado, podemos buscar a su mamá. Tengo amigos y podemos contactarlos con el centro de maternidad. Podría preguntar. Sí, pregunta. Gracias. ¿Y si lo tumbamos? No ha pasado. Es muy liviano para mí. Todo está bien.
André, te lo agradezco mucho. Puedo imaginar en qué te he metido. Yo creo que no puedes imaginarlo. Pero también ha sido mi idea. Hay una pregunta que me preocupa mucho. ¿Tu cliente se ha ido y tus honorarios? Entiendo. No es mi primer día de abogado, así que últimamente cobro 100% pago anticipado. Así que tranquila. Menos mal. No te vamos a molestar ahora, ¿vale? ¿Y qué? La fecha incluso está especificada en el acuerdo. Y no puedes posponerlo, al menos durante unos meses. Pero los polacos están con la temporada agrícola y por eso reclutan. ¿Y qué debería hacer yo? Yo también me piraba de aquí. ¿Pero cómo? Mamá no me da dinero ni para las clases de polaco. Lo gasta todo en ese bebé. Pronto no tendremos nada que comer. La casa está llena de todas esas cosas de bebés. Me ha costado un montón conseguir $100 para pagarle a Dasha. Escucha, vamos a hacer esto. Dejaremos al niño en buenas manos. En el extranjero estará mejor. Y tú tendrás el dinero para ir a Polonia y ya. Basta ya, he cambiado de opinión. ¿Has oído hablar del mercado negro de trasplantes? Escucha, es gente normal. Muchos venden sus hijos con ellos y es normal. Artyom, olvídalo. Sí, no lo quiero tener aquí. Pero deja que su madre se lo lleve. O la policía, o las autoridades tutelares. No me importa, pero no venderé a una persona viva. ¿Por qué no vas a vender a tu hermana? Así quizás tu padre volverá a casa. ¿Qué quiere? Lo he escuchado todo. No es asunto suyo. Solo no hables duro, despertarás al bebé. Escucha, este no es mi problema, pero en todo caso, dile a tu novio que el tráfico de personas es un delito penal. Artículo 149, prisión de 5 a 12 años. Y con respecto a los órganos de tutela, deja que se encargue tu mamá. Y disculpa que te moleste. Hola. Hola. Vamos. Por desgracia, no hay buenas noticias. Revisé todos mis canales y Pablo se reunió con gente muy seria, pero... Pero el dinero que Pablo quería robarles no era una cantidad muy grande. Pero por cuestión de principios les ha molestado. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Las transfiero a mi negocio. No tengo nada, solo quedo el apartamento. Yo puedo ayudarte con lo de tu departamento. Además, no cuesta tanto como para solucionar el problema. Ellos querían castigar a Pablo y no a ti, ¿entiendes? Igor, te estoy muy agradecida. Perdóname. No pasa nada, tranquila. No tienes nada que agradecerme. Mi querida amiga, yo te ayudaré de verdad. No lo sabes todo sobre mí. No puede ser. Yo lo sé todo ya. Tengo un hijo. ¿Cómo así, a Katia? No, uno más, pequeño. No me interrumpas, te lo contaré todo. Hace una semana me dejaron a un bebé. La pasajera lo dejó en mi coche cerca del hospital. Sé que primero tenía que informar a la policía. Yo esperé, pero pensé que tal vez se le volviera, no importa. Tengo un hijo ahora. ¿Lo entiendes? ¿Estás loca? No, estoy feliz. Yo pensé que tal vez tienes tantos contactos. ¿Puedes ayudarme a resolver de alguna manera todas esas reglas burocráticas para que adopte el bebé? Pero tienes que entregarlo. ¿Qué estás diciendo? Lo siento, tengo que irme. Igor. Tú tienes que entregarlo. De lo contrario, tendrás muchos problemas. Disculpa.
Sí, gracias, compañero. ¿Cómo que no hay de qué? Sí, ya estoy leyendo. Incluso enviaste las tarjetas médicas a las parteras. Claro, claro, totalmente confidencial. Sí, bien, muchas gracias. Hasta luego. Vaya sorpresa. Entonces el niño no es simplemente un niño. ¿Y cómo le contaré a ella? Entonces, dime, ¿a qué te dedicas? Soy nutricionista, especialista en nutrición saludable y una entrenadora de yoga. ¿Alimentarse bien es ser un dietista? No exactamente. Un dietista ayuda a combatir el sobrepeso o problemas gastrointestinales. Yo hago para que estos problemas no surjan en absoluto. Eso es justo lo que necesito. Para que no haya problemas de ningún tipo. Respóndame, puta. Voy un momento al baño. Ahora vuelvo. Sí, hola. ¿Y entonces, qué le hiciste a tu hijo? ¿Cómo lo sabes? En general, ¿qué quieres de mí? ¿Pensabas que me lo iba a quedar o qué? ¿Y tú decidiste buscar con quién dejarlo? Hago lo que puedo, ¿vale? Adiós, estoy ocupada. Sí, hola, lo siento. La conexión es mala. Haré todo lo que quieras. De acuerdo. Maldita sea, estoy a punto de dar a luz y aún no estamos. Mi amor, me divorciaré, dividiré la propiedad, nos vamos a casar. No me retracto de mis palabras. Mire qué honestos somos. ¿Qué acabas de decir? Problema con los negocios, no hay dinero. ¿Te depende de dinero, basta, no? ¡Basta, cállate! Estoy haciendo lo que puedo, ¿vale? Estoy intentando salvar mi negocio. Mañana es el juicio y me estoy divorciando. Luego hago la separación de bienes y nos casaremos, ¿entiendes? ¿Cómo? ¿Además falta la separación de bienes? No me tomes por tonta. ¿Sabes? Me da igual. Al fin y al cabo puedo empezar desde cero. ¿Estás bromeando? ¿Pero quién te va a querer con este niño y sin dinero? ¿Pero qué dices? Que te den. Elena. Elena. No me toques. ¿Pero qué te crees que haces? Elena. Déjame. Que os den a todos. Hola. Bien, sí. Dasha me ha mandado la lista con los nombres. Justo estoy buscando a las tías en redes sociales. Algunas ya presumen de sus hijos todos los días. Qué aburrida estoy de todo esto. Ok, tengo una docena más aquí. Así que... Ya, cuando tenga algo te lo digo. ¿Mamá? ¿Me oyes? ¿Nunca pensaste que todo eso no fue accidental? Tu coche, el niño, tú... ¿Sabes a quién estás casi amamantando aquí? Es el hijo de mi papá, mi hermano. ¿Por qué dices eso? Aún no debió ser nacido. Es que no le debe nada a nadie. Solo todo el mundo le debe a él. Mira... Es ella.
Tú olvidaste porque te pagó. Entonces te lo recuerdo. Tú tenías que hacer que Pablo se divorciara y ya. No se habló de ningún niño en absoluto. Y más aún, dejárselo a la mujer de Pablo. Ha sido sin querer. Tú eres tonta. Tú no sabes de dónde vienen los niños. No sabes qué hacer para que esto no suceda. Es que él me ha gustado. Mira, vamos sin detalles. Dime, ¿tú quieres obtener el resto del dinero? Sí. Recoge el niño. Y le buscaremos un lugar, yo te lo prometo. Pero Verónica no tiene que tener un hijo de Pablo. ¿Entiendes eso? ¿Me has traído a su casa? No voy a ninguna parte. Él le llamará a la policía. Tengo miedo, no voy a ir. No, espera. Diles que te has arrepentido, que lo extrañas mucho, que lo necesitas y lo buscas. Y llora si hace falta. Tú puedes llorar también, ¿no? Bueno, pues entonces, vamos. Dale, yo aquí te esperaré. Lárgate. El niño está durmiendo, lo pone en la puerta porque timbras. Pase. Ya sabía que usted se quedaría con el bebé. Perdóneme, por favor. Yo realmente, yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba confusa. Mi esposo me dejó, me quedé sola, sin dinero, sin nada. ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi hijo? Yo lo extraño mucho, tengo tantas ganas de darle la teta. No para de subirme la leche. Y escuche, es la verdad, fue una especie de locura. Mi esposo resultó ser un cabrón y... Suficiente. Para. Sé quién eres, así que no tienes que inventar la historia del marido cabrón. Menos mal que ha venido. Espero que pueda cuidar de su hijo. ¿Puedo? Voy al coche a subir la cesta del bebé. Quédese aquí. Sí. Igor, ¿ha pasado algo? Necesito verte urgente. Rijek, me encantaría, pero no estoy en la ciudad. En cuanto vuelva te llamo. Incluso voy allá. Sí, está bien. No te daré el niño, no te creo. Si quieres, puedes volver con la policía. Adiós. Mamá, ¿qué estás haciendo? Este es su hijo. Escucha, ella realmente puede volver con la policía. No volverá. A ver, ahora. ¿Qué está pasando? Te lo explicaré todo, pero más tarde. ¿Has preparado las cosas del bebé? Por favor, hazlo. Katia, ayúdame, tráeme una bolsa. Tengo que marchar. ¿A dónde? Os lo explicaré todo. Todo saldrá bien. Por favor, no os quedéis paradas. Ayudadme. Abuela, ven que te ayudo. Te voy a contar una cosa, no te lo vas a creer. ¿Sabes quién ha sido esa mujer? Diga. Hola, Larochka. Soy yo. Hola, hermano. Ya me has tardado. Sí sabes que te he visto, ¿no? No puedo esconderme de ti. Vas a ver. Ya voy. Thank you.
pasa. Todo es como hace 25 años. Te escondes en mi casa, la hoguera, y un déjà vu. Sabes, yo también pensé eso. No sé ni cómo llegué hasta acá. No me hubiera imaginado buscarte aquí. Si yo fuera por Larka, ella te conoce como si te hubiera parido. ¿La llamaste? Sí, ya está de camino. Y entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos, uno más, antes de que llegue. ¿Sabes por qué brindaremos? Para que todos tus problemas se resuelvan. Gracias, Oleg. Todo se ha salido de control. Era necesario que me retirara a pensar. No te preocupes tanto. Pasha, ese no es asunto mío. No te haré preguntas innecesarias. Hay una mujer involucrada. Y no solo una. ¿Cómo no? ¿A quién vamos a culpar? A las mujeres. Hola, chicos. Hola, Eric. Gracias por tu hospitalidad. Pasha, haz las maletas. Tengo prisa. Gracias, amigo. Lara, Verónica está aquí. Le he acompañado a su oficina y no está sola. Lara, ¿dónde puede tirar un pañal usado? Uy, Nika, ¿quién es? Te presento. Este es tu sobrino. Bonito, ¿verdad? ¿Sobrino? No me mires así, no estoy loca. ¿Quieres cogerlo? ¿No? Entonces escucha. Tranquilo, tranquilo. Alona dio luz al bebé, Pasha desapareció, no hay marido, no hay dinero. ¿Qué va a hacer con el bebé? Así es, dejárselo a alguien. Espera, no entiendo. ¿Cómo que dejar a alguien? Larisa, te lo contaré todo más tarde. Hoy él vino a verme, arrepentida. Quería llevarse al niño, no se lo permití, ni lo haré. No sé qué voy a hacer, por eso te lo traje. Tengo miedo de que intente robármelo. ¿Me ayudarás? Uy, yo ayudaré, pero ¿cómo? Larisa, ¿ayudarás? Sí, Nika, pero entiéndeme, de repente tengo un sobrino. Me cuesta asimilarlo. ¿Lo harás? Sí, claro. Bien. Entonces, aquí tienes un beberón, leche, pañales, todo está aquí. No quiere chupete, todavía es muy pequeño. Unos días. Por favor, necesita averiguar algo. Bueno, te las arreglarás, llámame cualquier cosa, con cuidado, vigílale. Adiós. Hola. Ahora nos haremos una foto de recuerdo. Y se lo enviaremos a nuestro papá. Se la enviaremos. Sí, tengo a tu hijo. ¿Y qué? Él no quiere chupete. Mira qué orgulloso eres. Andri, siento molestarte tan tarde. Es muy importante. Necesito averiguar acerca de una persona. Se trata de Igor Semyonov. Creo que está relacionado con Alena. Espera, ¿tú conoces a Elena? Sí, tuve la suerte de conocerla. Es la madre de mi bebé. Entiendo. ¿No estás sorprendido? También me acabo de enterar. No sabía cómo decírtelo, pero... Pues ya está. Andrei, necesito saber todo lo posible sobre él. Creo que sobreestimas mis capacidades. No soy detective, soy abogado. Por favor, intentémoslo. Bien. Dame los datos. Igor Semyonov, 42 años, trabajo como entrenador de natación. Lo he encontrado en la piscina.
Te enviaré la dirección de la piscina y de su casa. ¡Qué rápido has venido! Aguanta, papi, a tu heredero. Con cuidado. Oh, así, así. Se parece a mí, ¿cierto? Ni lo sueñes. ¿Por qué? El niño es todavía muy pequeño, no se parece a nadie. Míralo un poco y pírate. Lo que te faltaba que... te atraparan aquí. Espero que hayas pedido el taxi que te espere. Buenos días. Yo era antiguo cliente. Tuve un entrenamiento personal. Mi entrenadora se llamaba Strelbitskaya. Tengo muchas ganas de volver con ella. Desafortunadamente, Strelbitskaya ya no trabaja. Entendido. Pero le podemos ofrecer a otros especialistas. No, gracias. Los demás no me interesan. Adiós. Adiós. Sí, hola. Estaba esperando tu llamada. ¿Conseguiste encontrar algo? Así que esta es su empresa y está registrada en Chipre. Por supuesto. Gracias, amigo. Te debo una. Quería tomar un café contigo, pero veo que vas sobrado. ¿Un caso difícil? Bueno, en general no, pero me ha enganchado. ¿Que es el mismo caso del divorcio y la división de bienes? Déjame que te ayude. No, no hace falta. No recuerdo que se tratara de la determinación de la paternidad. ¿De qué paternidad? Sí, por el grupo sanguíneo es normal en este caso. No, este es otro. Bueno... si no necesitas ayuda, me voy a casa. Sí, muchísimas gracias. Adiós. Te veo mañana. Los padres con el primer grupo sanguíneo con un niño de tercer grupo no pueden hacer. Nuestro bebé... es así. ¿A qué vienes? ¿A despedirte antes de irte a Polonia? No va a funcionar. La abuela está en casa. Katia, para allá. ¿Quieres? Pues sí. Entonces, ¿qué descubrió Dasha? Ese niño es mi hermanito, imagínate. ¡Qué locura! Entonces, ¿ya no lo vamos a enviar al orfanato? ¿Y por qué íbamos a hacerlo? Lo siento, no pensé que reaccionaras así. Si lo supiera, no echaría encima toda esa avalancha de información. Yo que me iba a casar con él. ¿Qué? Iba a irme con él. ¿Y por qué no te has ido? Pasha no me dejó. Aparentemente, dejar la familia solo puede él. Entonces, el beneficiario de nuestra empresa es Igor Semenov. Y todo lo que pasó, el contrato dudoso, su fracaso, las deudas, es todo su trabajo. Sí, y la pregunta principal es, ¿por qué? No creo que Semenov esté interesado en el negocio de Pablo. Él vuela mucho más alto. No lo entiendo. Entonces necesitamos averiguarlo. Nina, alimenta al bebé. Tengo que reunirme con los clientes.
pasa, no puedo ahora. Lara, dame un segundo, por favor. Tú misma me dijiste que había noticias de Nika. Ella ha averiguado algo y ha parado la venta de la empresa. Dijo que me daría los detalles más tarde. ¿Qué has decidido? Quiero volver con ella. Cuando decidamos todos los detalles. Verónica ha cambiado mucho. Bueno, ahora tiene un hijo. Ella me perdonará. Lo tengo claro. ¿Y si no? Pasha, Pasha, ¿qué es ese ruido? ¿Dónde estás ahora? Lo siento. Oye, ¿está Ninka por allá? ¿Por qué no le dices que me llame? ¿Qué? ¿Ninka? Pasha, ¿estás borracho? Hola, si te pedí que no salieras. Hola, Pasha. Sí, Pavel Sergeyevich y yo tuvimos una cita. Oh, Dios. Lo siento, cariño. He estado muy ocupado. No pude salir antes para verte. ¿Cómo estás? ¿Hay novedades? ¿De qué novedades hablas? ¿De mi marido? ¿Del niño? ¿O de la empresa? Estoy preocupado por ti. Cuéntamelo todo. No se sabe nada sobre Pasha. La madre vino a recoger al niño, no se lo dejé. Pero por poco tiempo entrego la empresa a los acreedores. Vaya, Rizek. Basta, Igor. Lo sé todo. Sé que fuiste tú quien le tendió una trampa a Pasha usando a Leona. Y sé de quién es el bebé. Incluso sé que la empresa te la estoy entregando a ti ahora. Simplemente no entiendo por qué todo esto. Porque yo te quiero mucho. Y nunca he dejado de quererte. No mientas. Hace 20 años atrás, unos meses antes de tu boda, Pasha me confesó que quería romper contigo. Se estaba viendo con una chica más, de una familia muy rica. Tenía planes grandes para este matrimonio. Estás mintiendo ahora. Y me propuso que yo te comprara a él, a cambio de participar en negocios. Entonces yo era un objeto de venta. Sí. Yo lo acepté pensando que si él desaparecía de tu vida, yo tendría más oportunidades. ¿Por qué no se casó con esa chica? Al padre de Olga no le gustaba. ¿Cómo sabes todo esto? Porque ella acabó casándose conmigo. En realidad, mi éxito en los negocios se lo debo a mi suegro. Nos separamos en unos pocos años, pero seguimos siendo buenos amigos. No hubo niños por el medio. Igor, ¿por qué apareciste en mi vida otra vez? Yo nunca te he perdido de vista. La que quiso divorciarse fue Olga. Ella dijo que no quería compartirme con otra mujer. No te creo. Pero tampoco me olvidé de Pasha. Pensé que la venganza estaba esperando un momento oportuno. Y cuando se me ocurrió el plan con Elena, resultó ser muy simple. Porque Pasha no dejaba de pasar ni una sola falda. Mientes. Yo te quiero mucho. Te he amado toda la vida. Es verdad. Y tú puedes confiar en mí. Me has dejado sin dinero. Con un bebé de mi marido. Trabajo desde el amanecer hasta la noche para que podamos comer. ¿Así me amas? Tal vez Pasha sea un cabrón, pero tú eres repugnante. Ay, más.
más cuidado, ¿eh? Sí, hola, Igor. ¿Qué quieres? No volveré a ir ahí. Esa loca no quiere devolverme al bebé, pues nada. Tienes que firmar una renuncia del niño. ¿Qué más? ¿Cuál será mi honorario? Si pagas, yo firmo. ¿Quién te va a querer con un niño? Escuché que tienes todo bajo el control. Le ha aparecido un papa nuevo, por cierto, lo conozco. Y no querrás que él sepa qué haces con sus bebés. Vale. ¿Qué tengo que firmar? Espérame. Estaré allí en unas horas. Max, ¿puedes venir? Solo por unos minutos. Venga. Sí. ¿Y por qué solo unos minutos? Me he pedido una media hora de descanso. ¿Qué pasa? Maxim, Dios mío, pero no ahora. Pero no ahora, te lo ruego. Tengo que hacer tantas cosas. Tantas cosas que hasta me olvidé de tu cumpleaños. Pero mejor luego que nunca. Esto es para ti. ¿Para qué, Lara? Yo mismo me olvidé de mi cumpleaños. Mira, a ver. Bonita. Sí, muy cara. De la última colección. Me gusta, gracias. También hay una postal. Lara, ¿qué es esto? Un premio. ¿Y qué he hecho para merecer un premio? Max, esto es un regalo. Sé cuál es tu salario. Lara, dime por qué ahora me siento como un gigolo. No sabía que reaccionarías así. Pensé que era normal. ¿Y qué es normal? ¿Recibir dinero por sexo? Lo siento, creo que he entendido mal nuestra relación. Si yo supiera que después de salir del hospital ya no se puede renunciar al bebé, no me acercaría a él, ni para mirarlo, te lo juro. Tú no ibas a ser una madre de familia. Ah, escuché, el niño no era para mí, Pascha lo quería. ¿Qué debo hacer con él ahora? Yo no me explico cómo no se ahogó en tu vientre de tanto amor. Basta ya. ¿Qué hago ahora? Intentaremos burlar la ley. Pedirás el consentimiento para la adopción de tu hijo, pero no por un sino por la esposa del padre. Bueno, ¿ya está todo decidido? Está esperando el notario. Espere, por favor. No nos apure. ¿Qué más te falta? Digamos... Pascha no es el padre del niño. ¿Qué? Pensé que lo era, pero en el hospital se vio por la sangre que no. ¿Y quién más sabe esto? Nadie. Tú, yo y los del hospital. ¿Y el papá del niño? Igor, no sé quién es el padre. Hagamos así. Tú no sabes nada. Nadie te dijo nada en el hospital. El padre es Pablo. Y punto. Ve y firma el consentimiento para la adopción. Vamos. Aquí, toma. Gracias. Andri, él me ha dejado el niño. Ha firmado el consentimiento de adopción. Igor acaba de enviarme el documento escaneado. Iré a recoger el original. Luego voy a recoger al bebé. Dime, ¿cuándo lo puedo adoptar? ¿Llevará mucho tiempo? ¿Me ayudarás? Claro. Gracias.
Larisa. ¿Duerme? Mi dulce. Duerme. Lara, eres como Julio César, tantas cosas a la vez. Tengo buenas noticias. Alona ha firmado los papeles. Ahora puedo adoptarte. ¿Te imaginas? Voy a tener un hijo. Estoy muy feliz por ti. Nika, si Pasha vuelve. Si Pasha regresa, entonces nosotros hablaremos. ¿Sabes toda esa historia? El encuentro en la piscina, romance repentino, Alona. Todo lo que pasó con la empresa, deudas. Todo lo ha ingenuado Igor. ¿Pero qué dices? Tú sabes mejor lo que sucedió entre ellos hace 20 años. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué todo esto? Venganza. La venganza habitual. Larisa, ayúdame, por favor. Quiero llevarlo a casa. Mamá le ha echado de menos. Señor, tantas cosas que comprar. Niñera, cochecito. Sí, sí. Toma, toma todo. Gracias. Mucha suerte, entonces. Sí. Tranquilo. Te llevaré el resto más tarde. Lara, muchas gracias. Adiós. Duerme, duerme. ¿Y no le dijo? No. ¿Y no se lo dirá? ¿A ti qué te importa? El hecho de que te acuestes con Pasha no te da ningún privilegio. Puedes irte. Qué difícil eres, Pavlik. Toda mi vida. ¿Os acordáis de todo? Alimentar, pasear, bañar y si no vuelvo, darle de comer de nuevo. Pero si ya lo tenemos todo claro. Sois geniales. Intentaré lo más rápido que pueda. Solo llevaré los documentos. Cógelo con cuidado. Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estás en la oficina? Hay un problema. Se requiere el consentimiento del esposo. No entiendo. Ante la adopción de un niño se necesita el consentimiento de otro cónyuge. ¿Y qué debería hacer? ¿Esperar hasta que encuentren a Pasha? ¿O esperar un año a que lo reconozcan como desaparecido? No he tenido tiempo para investigarlo. Dame los documentos y yo... los enseñaré a los profesionales en adopción. Tal vez haya algunas lagunas legales. Gracias. ¿Qué tal el bebé? ¿Cómo lo recibieron las chicas? Chicas, ¿te refieres a mamá y a Katia? Todo está bien. Katia incluso me ofreció su ayuda. Ven a vernos hoy. ¿Es este tu cliente VIP? ¿Por el cual abandonaste el resto de tus asuntos? ¿Y qué hizo esta taxista? Chocar contra alguien. En primer lugar, ella no es taxista. Y ella no chocó contra nadie. Solo es una chica atrapada en una situación desagradable. Tú ahora también estás atrapado. Mejor dicho, te has enamorado. Ni siquiera sabía que nuestro hombre de hierro tiene corazón. Resulta que sí. Taxista, qué locura. Oye, ya han empezado con lo de la adopción. Pero parece que todavía les faltan los papeles. ¿Qué hago? Todo lo que te he dicho antes. Y justo ahora, ¿a qué esperas? Pero si vuelvo sin él, me matan. Te echarán una bronca y se calmarán. No deberían de protestar. Habrás hecho todo de acuerdo a la ley. Mira, una dirección. Mi teléfono está sin batería. Déjame buscar. Coge el carrito. Mira, bastardo. Elegiste a la familia equivocada. Este es mi territorio, así que lo siento.
Mamá, Katia, estoy en casa. ¿Dónde estáis? Oh, Nika, justo acabo de terminar de hacer una sopa. Katia ha sacado al bebé de paseo. Lo único que estoy un poco preocupada. Está tardando mucho. También le pedí que sacara a Marta, pero ella no quiso. Y su teléfono no contesta. ¿Cuándo fue eso? Bueno, al marcharte, ella enseguida salió. Ya han pasado 3 horas. Tampoco me contesta. Está bien, iré a buscarlos. Algo pasó, tal vez el cochecito se haya estropeado. Estate pendiente al teléfono. Vale, vale. Lo siento, ¿no habré visto aquí a un niño con un cochecito? No, no la he visto. Te lo decía, sí. Disculpen, por favor. ¿No habrán visto a una chica con carrito por aquí, con pelo de colores? ¿Qué le ha pasado a tu voz? Katia se ha ido con el niño y ha desaparecido. Voy ahora para allá. ¿Dónde estás? Yo estoy en la esquina de nuestra plaza. No vayas a ningún lado. Ahora llego. ¡Katia! ¡Katia! No la encuentro por ningún lado. ¿Has llamado a su novio? No, no me ha pasado por la cabeza. Hola, Artyom, esta es Veronika, la madre de Katia. ¿No sabes dónde está ella? No sé. Dame. Aló. Hola. Sé lo que tú y Katia quieren hacer. Lo de su negocio. Y si tú no quieres problemas, yo no quiero hacértelos ahora. Dime dónde está Katia y dónde está el bebé. ¿Cuándo sucedió? ¿Qué? Ah. Hola, ¿puedes hablar? Escucha, querías recoger el scooter, ¿verdad? Llévalo, me voy. Por unos 3 meses, después veremos cómo. Ok, todo está bien. Quedamos así entonces. Adiós. Buenas tardes. Dime, por favor, ¿ha visto a una chica aquí? Con un cochecito, tal vez. Su pelo es largo, con cintas moradas. No, no la vi. Discúlpeme, por favor. Sí. ¿No habrá visto a una niña por aquí? Tal vez con un chico, le llevaban un cochecito. Su cabello es un poco con cintas moradas. Los he visto. Estaban aquí al lado de la comisaría durante media hora. ¿Ah? El chico la intentaba arrastrar hasta la recepción, pero ella se resistía y no quiso. Al fin pelearon y él se marchó. Y luego ella cogió al niño y también se fue. ¿Y a dónde fue Elia? No lo sé. Tal vez darle de comer o cambiar pañales. Las mamás modernas son así, ya sabes. Ajá. El niño lloró y ella también. Sí, gracias. Pregunté a los guardias. Nadie entró hoy. Ellos llamaron al hospital y tampoco hay noticias. Mierda, mi teléfono está sin batería. Mamá estará presa pánica de no poder contactar con nadie. Entonces vete a casa, tranquiliza a la mamá y carga el teléfono. Actuaremos según las circunstancias. Sí, gracias. Hasta luego. Mamá. Nika, ¿dónde estabas? Te llamé 1.000.000 de veces. Lo siento, me he quedado sin batería. ¿Cómo estás? Todo bien, mira. Shh, mi pequeño. Mamá, por favor, perdóname. Es que yo no lo quería aquí. Simplemente no quería tener a otro Vitalik. Estaba tan enfadada contigo. Perdóname, por favor. Es tan lindo. Me sonríe.
Ven aquí. Por supuesto. Tonta, estabas confundida. Se te ve tan feliz junto a él. Junto a ti también. Eres mi hija. ¡Papá! Hola a todos. Tal vez pensarais que estaba muerto, pero... ¡estoy vivo! Katia, hija mía. Perdóname. Me comporté como un completo imbécil. Delante de ti y de tu madre, pero no tenía otra opción. ¿Y ahora la tienes? Vaya, mejor vete de donde has venido. Ya te hemos llorado todos. ¡Abuela! ¿Qué abuela? ¿Se supone que debo saltar de alegría? ¿Por qué estás callada? Desapareció. Estaba haciendo tiempo en algún lugar. Nos hizo pensar que se había ahogado. Y en realidad nos dejó a todos aquí para que nos ahogáramos. No le dio pena a nadie. Veo que no has cambiado nada. Sinceramente, no esperara que te alegraras. Pero... Nika. Nika. Entiendo. Yo... no sé cómo explicarlo, pero... yo... no pensaba y no esperaba que todo... saliera tan mal. Que esos tipos vinieran a por el dinero. ¿No lo esperabas? Ajá. ¿Y cómo te enteraste? Me lo dijo Larisa. Larisa... claro. No hay tal secreto sobre ti que ella no sepa. ¿Y por qué estás aquí? Quiero estar con mi hijo. Aquí está mi hija, mi mujer, mi suegra, mi abogado. Buenos días, Pablo Sergeyevich. ¿Tú crees que todo eso es gracioso? Nika, ayúdame. No, no te reconozco. Este momento es realmente difícil para mí. A ver, ya está. No vamos a estar aquí parados. Entramos en la habitación. Martochka, eres la única que se alegra de verme, ¿eh? Katia, tráeme una silla de la cocina, haz el favor. ¿Por qué no lo haces tú? Por supuesto. Andrei, se me hace algo raro verte acá. ¿Esto es una reunión familiar? ¿Acaso quieren decirme algo? Nika. Nika, tú y yo tenemos que hablar. Vale. ¿Vamos a hablar? Pero no acá, delante de todos. Pasa, muchas cosas han cambiado recientemente. En general todo ha cambiado. Por lo tanto, no hay extraños aquí. Siéntate. Te ayudaré. Tuviste una familia maravillosa, negocio más o menos estable, algo de tu vida personal. Obviamente querías más, decidiste arriesgarte. Ahora no tienes ni negocio, ni la familia. No voy a juzgar tu vida personal. Tú te arriesgaste y nos perdiste. Nika, perdóname. Yo soy culpable de todo.
Por favor, deja eso. Nos sentaremos, tomaremos té y después te irás a casa. Igor te ha devuelto tu apartamento, así que ya no eres un sin techo, puedes agradecerle. ¿Igor? ¿Pero qué tiene que ver él con todo esto? ¿Larisa no te dijo? ¿No habrá querido traumatizarte? Perdiste todo por su culpa. Tú solo dame a mi hijo y me iré. No. No tienes derecho. Me da igual. Pavel Sergeyevich, yo lo siento mucho. Pero en cuanto al niño, realmente hay algunas cuestiones legales. Pero Verónica y yo lo resolvimos. Pero a usted no le concierne. ¿Cómo que no me concierne? No entiendo nada. Yo soy el padre. Y por cierto, ¿qué significa Verónica y yo? ¿Qué pasa? ¿Te ha contratado? ¿Nika, le estás pagando? No, nadie me contrató, nadie me paga. Eso no es importante. Lo que importa es que no puedes ser el papá de este niño. ¿Pero qué estás diciendo? Andrei, ¿de dónde sacaste esa información? Ay, Dios mío, qué locura todo esto. Eso sí, más absurdo que cualquier telenovela. Por los datos de su tipo de sangre, Pavel Sergeyevich. No puede ser el padre de este niño. Eso explica muchas cosas. No puede ser padre. Es decir, todo ese tiempo pensaste que la causa de nuestro fracaso soy yo, ¿sí? Por supuesto. Por supuesto que yo soy culpable. Sí, yo tengo la culpa de todo. Y yo merezco todo esto. No es mi hijo, pero tampoco será el tuyo. No entiendo en absoluto de quién es el hijo. Nika, él es un extraño para ti. Tampoco es extraño para nosotras dos, Andrei. Ya entiendo. Uy, uy, uy. Ni siquiera ha tomado su té. Se ha ofendido. A ver, váyanse a dar de comer al niño y a bañarlo. Katyusha, limpiamos. Y yo tomaré algo de valeriana. ¿Y? Pavlik, por Dios, ¿qué ha pasado? No es mi hijo. ¿Cómo que no es tuyo? Dios, ¿y de quién entonces? No, no, Pavlik, te están mintiendo. Nika tiene una aventura con este abogado. Lo determinaron por el grupo sanguíneo. Tienen la partida de nacimiento. Ya antes, el urólogo me dijo que había pocas posibilidades, pero yo, tonto, pensé que una mujer joven, sangre joven... ¡Qué perra! Por Dios, Pavlik, te lo dije. Ella ha sido una perra desde el principio, como todas las que estuvieron antes. ¿Y Nika? ¿Qué dice Nika? Ella no me perdonará. Y a mí tampoco. Pavlik, ¿cómo te has metido en todo eso? ¿Por qué? Si eran una familia feliz. ¿Te apeteció sangre joven, verdad? ¿Un poco de fiesta? Nika es maravillosa. Sí, ella tiene un alma. ¿Cuánto tiempo esperó Semyonov por ella? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero ha gastado para recuperarla? De hecho, tengo que ajustar cuentas con él. Vamos. Bueno,
el consentimiento a la adopción de la madre. Está garantizado. Bien. ¿Lo vamos a inscribir? Perdóneme. ¿Qué necesitas, Sigurd? ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Sabes, realmente voy a volver a los negocios, pero no voy a trabajar contigo. Adiós. Perdóneme. ¿Negocios? Sí, te lo explicaré más tarde. ¿Deberíamos continuar? Sí. ¿Qué nombre le ponemos? Bagdan. ¿Patronímico? ¿Qué patronímico ponemos? Andreevich. En honor al futuro padrino. Bueno, no quiero ser su padrino, pero aceptaré ser su padre. Lo digo en serio, sobre Bagdan y sobre nosotros. André, te estoy tan agradecida. Cuando nos conocimos, pensé que me aplastarías. Tenías tal armadura. Pensé que no podía alcanzarte. Y luego me salvaste. Te has convertido en un verdadero amigo. No estoy hablando de amistades en absoluto. Se acabó la racha negra. Comienza la racha de suerte. Mientras Bagdanchik es pequeño, seguiré de taxista. Al menos tendré libertad de horarios. Y luego me inscribí en cursos. Quiero volver al negocio. Ahora tengo dos hijos que alimentar. Lo siento, mis emociones están a flor de piel. Sí, te estoy escuchando. Verónica. Tienes que decir nada en el momento. Todo lo que te ha caído encima últimamente, no estarás para iniciar una nueva relación. Solo quiero que sepas que siempre puedes confiar en mí.